Está todo roto, así que voy a arreglarlo. Estaba arreglado esto, no sé qué le pasó. Pero acá estamos. Bienvenidos a todas las personas a Noticias y Dragones. Este espacio en el que Puel nos trae todas las noticias de D&D. Y así que Puel, contanos cómo estás mientras yo arreglo las cámaras rápidamente. Esto no estaba Dale, planeado. dale, dale. Te tomo la posta. Yo, espectacular, estoy muy contento de poder haber concretado este Notis y Dragones, donde justamente está. A ver, espera, ¿cuál es mi izquierda y cuál es mi derecha? ¡Fede! ¡Fede de Tomate 20! Que. Acá, ahí está. Donde justamente Yo Tomate creo que te tengo para 20. acá, si no me Siento. estoy equivocando, te tengo para acá, Puel, así que también es un gusto estar acá Tengo la tercer con pata vos. que es un capo. Un capo. Ahí está, ahora sí. Él es, para quien esté despistado, periodista. Y con él hemos hablado muchas veces de muchas noticias de D&D, tras bambalinas, algunas me las he enterado gracias a él, lo que me entero le voy pasando. Y me pareció natural invitarlo, digamos, que sea parte de esta charla que tenemos con León. Porque entre el estrés me parece que hay un montón de jugo para sacar. Son dos personas que saben un montón. Un montón de D&D y un montón del mundo, del rol en general. Así que espero que no trabarme y tartamudear demasiado y que salga. No, aparte estamos siempre cambiando figuritas entre nosotros. Cuando nos tiramos las noticias y elucubrando cuáles son los motivos que están detrás de las noticias, tratando de analizarlas. Así que un gustazo estar acá, en este espacio querido que es la taberna, que es como un poco la punta de lanza de los canales roleros, que siempre lo miramos así. Se lo digo a León en privado, así que se lo digo también en público, ¿por qué no? Gracias. Un gran gusto estar acá siempre que se pueda. Tomate 20 lo pueden encontrar en Instagram Está como todo. Tomate 20 RPG, ahí está el Sí, arroba, lo pueden acá encontrar en abajo lo pueden Twitch ver. también, streamean todo el tiempo, les pueden encontrar en YouTube también, que están todo el tiempo, y los pueden encontrar en eventos de rol. Exactamente, sí, ahora vamos a anunciar dentro de muy poquito, mañana. Y el 30 de julio. En el Refugio Store, esto es casi Cabildo y Juramento, prácticamente ahí, acá en la Capital Federal, haciendo Liga de Aventureros. Así que estén atentos a nuestras redes si quieren participar. Y si de casualidad nunca jugaron D&D y quieren aprender a jugar, es totalmente apto para principiantes. Bueno, un gusto que estén acá, la verdad. Quiero como hacer oficial esto, más allá de lo que dijo Puel. Este va a ser. Originalmente era con Puel, ¿no? Creo que fueron dos veces, tres con Puel, cuatro, no me acuerdo. Que lo que tenía Puel en particular es que él va como orbitando varios proyectos y participando en todo eso, está buenísimo. Y ahora tenemos la suerte de que este espacio se va a hacer con Fede. Se me escucha bajito a mí. Me subo el volumen, no hay problema. ¿Mejor ahora? Hola, ¿qué tal? Me subo más por las dudas. ¿Dónde está el volumen? Por ahí. Ya sé. Ay, Dios, qué todo mal está hoy. Ahí está. Ahora debería escucharse mejor. Mucho mejor, por lo menos. Con Fede y Puel, este espacio va a ser mensual. Vamos a tener un espacio de colaboración constante en el cual vamos a intercambiar las noticias que trajo Puel y reaccionar a ellas, por lo menos reaccionar de cero en mi caso, charlando un poco de lo que se va a tratar y todo eso. Voy a decir los Yo no, anuncios. yo hice trampa, ¿eh? No, está muy bien. Muy bien. Va a haber menos sorpresa entonces. Voy a decir los anuncios súper, súper rápido para que no nos ocupe mucho más tiempo. Y nada, chicos, de hecho, quería decir antes de empezar, muchas gracias a ustedes dos por coparse en esto. Estamos muy contentos de que estén acá en el canal compartiendo con nosotros. Bien, rápido. Arrancó julio, eso significa que arrancamos todos los preparativos para la segunda mitad del año y hay de todo. En julio retomamos Jardín de los Presentes, nuestra crónica de vampiro. En agosto vamos a estar participando de un evento muy, muy especial y presencial. Ya vamos a confirmar todas las cosas. Tenemos el cumpleaños en la taberna también en agosto. Está cargadísimo agosto. Estamos preparando algunas cosas para celebrar ahí. Septiembre se viene Avatar. Y que bueno, voy a estar dirigiendo ese PBTA. Los jugadores por ahora confirmados son Lordi, Adria y alguien ahí misterioso que todavía no vamos a contar.
Mañana tenemos a Nora en nuestra campaña Homebrew de todos los jueves. La tripulación anda bastante perdida y distraída por el puerto, lo cual es siempre bueno para mí. Les voy a tirar un tarrasque al parecer, se dicen los anuncios. No estaba enterado, no estaba en los planes. Vamos a ver qué se puede hacer. Y esto es a partir de las 7:30 de la tarde, Argentina. Una vez que volvamos a nuestras programaciones habituales, vamos a acomodar el calendario y lo vamos a compartir por todos lados porque es medio caótico, pero ya va a salir. Y por último, queremos, como siempre, decirles que somos parte de los embajadores de D&D, una iniciativa de Wizards of the Coast con la que está promoviendo material en español, imprimiendo por primera vez los manuales en español desde ellos. Y hay un grupo de Facebook, el cual se pueden sumar, hay discusiones, memes, charlas, y se van a venir un montón de eventos. Yo estoy preparando algunos, así que espero que les guste. Y eso es todo. Fui rápido, fui lo más rápido que pude, chicos. Ahora vamos a hablar las noticias. Bueno, lo primero que quiero decirles es que vamos a hablar de un montón de noticias que sucedieron a lo largo de todo junio, algunas que se dieron en estos primeros días de julio, y voy a mencionar algo que se me olvidó el último stream de mayo, que es básicamente que salió una nerf arcana basado en todo lo que es gigantes. Es espectacular, pero antes de eso les quiero decir... Yo soy el bardo del D&D y estoy en Instagram, y en mi cuenta recopilo día a día, trato de ir lo más al pie de la noticia posible, y voy hablando de, nada, noti D&D, hablando de, miren, acaba de pasar esto, acaba de pasar lo otro, y lo voy recompilando en destacadas. Cualquiera que quiera tener un punteo de las noticias puede ir ahí y lo va a tener. Lo que vamos a hacer en estos streams es... A partir de todas esas noticias, hablar, ver qué es lo que podemos encontrar, qué opiniones nos suscitan, qué críticas, qué cosas nos sorprenden. Así que espero que les venga muy bien. Hoy lo que vamos a abordar en principio va a ser, como ya dije, este Unearth Arcano Desenterrados, que es material de prueba, no es oficial, pero lo larga Wizards of the Coast, D&D. Que es en base a gigantes. También vamos a hablar un montón de todas las cosas que salieron alrededor de Vecna, como villano, como personaje y como personaje específicamente de Stranger Things. Vamos a hablar de algunas cosas que sucedieron en D&D específicamente. Una encuesta muy importante para mí, me parece que es bastante importante. Y algunas de las cosas que se vienen respecto de Journey Through the Radiant Citadel. Travesías a través de la Ciudad de la Radiante, según yo. Que es la próxima publicación que se hace el 19, si no me equivoco, de este mes. Vamos a hablar algunos chismes también, como los señores chusmas que somos también, respecto de lo que pasa detrás de... Son los más importantes, Detrás de Wizards of the Coast, en la empresa nodriza Hasbro. Y tal vez alguna que otra cosita más. Pero no me voy a demorar mucho más. Vamos a empezar. Hablando del Unearth Arcana Giant Options. Opciones gigantes. Este es un Unearth Arcana que salió en mayo. Y que presentaba subclases para bárbaro. Y para druida. Y para wizards. Magos. Más magos. Bárbaro. Druida, magos. A ver. Y dotes. Dotes muy variadas. Muchas dotes que tienen que ver con las runas, que son el foco de la magia gigante. Y algunas que otras distintas. Tengo una sospecha con las dotes. Bueno, perdón que te interrumpa. Por favor. Tengo la sospecha de que hay un montón de dotes en todo lo que va a anunciar hoy. Como que están largando dotes así para arriba. ¿Sí, no? Es más que eso. Yo creo que se confirman las sospechas que hablamos alguna vez con Puel de hacia dónde van con las dotes. Son 10 dotes en este Unearth Arcana. A ver. Vamos a recopilar una cosa que hemos hablado con vos, León, en otros Notis y Dragones, aunque no se llamaban así en ese momento. Están investigando y probando todo lo que tiene que ver, y lo dicen explícitamente, con expandir las posibilidades de las dotes en D&D quinta edición. Claramente es de cara a
2024, el 50 aniversario de D&D y el décimo aniversario de la quinta edición de D&D, que plantean esta evolución de Dungeons and Dragons. Algunas cosas van a cambiar, pero no es un cambio de edición, o por lo menos no lo anunciaron así. Así que seguramente este juego que están teniendo con las dotes es en función de probar cosas para esa nueva generación de Dungeons and Dragons, 5.5, nueva evolución, como le quieran decir. Esto, vos sabés, Puel, que yo siempre trato de recordárselo a la gente, en especial quienes empezaron a jugar con Quinta, ¿no? Este tema de los cambios de ediciones, ¿no? Se habla mucho de 5.5, puede ser, a veces se habla de sexta edición, puede ser. En realidad dijeron que va a ser retrocompatible, por lo cual uno espera que no. Pero en D&D ha pasado, en su historia, muchas veces de que ni siquiera se sacaron versiones .5. De hecho, la excepción es 3.5. En cuarta edición, sin que se saliera 4.5, salió una remake retrocompatible que era cuarta edición Essentials, ¿no? En segunda edición también, y en primera edición era todo primera edición así, porque claro, salió como hay cuatro como primeras ediciones de D&D. Entonces, esto capaz a quien no tiene manejo de la historia, no la conoce como fue la historia de D&D, le parece raro cómo se va a dar, es lo más común, es volver un poco a sus raíces. Sí, además pasó mucho tiempo desde el último cambio de edición. Es la edición más larga de D&D en su historia, quinta edición. La más popular. Y la más popular, sí. Por digamos que son dos cosas que me parece... Y justo salió después de una de las menos populares también. Sí. Yo soy un defensor a muerte de cuarta edición. No se metan con cuarta edición. Yo soy un defensor. Van a volver. Vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las patas. Voy a hablar hoy de este tema. Cuando termine de hablar de Unearthed Arcana, de justo de esta Unearthed Arcana, voy a decir, este Unearthed Arcana es una oda de amor a cuarta edición y te voy a explicar por qué. Mirá, te pongo el título, te lo pongo en miso. Tal vez nosotros no estábamos preparados para cuarta edición. Ustedes no están preparados para cuarta edición. Ellos vieron todo y nosotros estábamos mal. Hay un dicho que no tiene nada que ver con el rol, esto, pero les va a gustar. Hay un dicho de finanzas que es que estar equivocado y entrar temprano son exactamente lo mismo sobre una decisión, ¿no? Tipo de inversión o lo que sea. Tipo, si lo haces demasiado temprano, demasiado tarde, no importa que tuvieras razón, no claro. Lo tuviste en el momento indicado. Claro. Bueno, cuarta edición fue eso. Ok. Pero muy adelante. Dale, pues. Bueno, una cosa que quiero retomar. A ver qué les parece. Uh-huh. Es si vieron las subclases, ¿qué opinión les da esto? Para mí, claramente la de magos y la de bárbaros tienen un trasfondo gigante de runas. ¿Cuáles son? De todo lo que tiene que ver con el lore y la historia de los gigantes. Pero el de druida tiene que ver con lo primigenio, lo primeval, lo primitivo. Y de hecho, es el primer druida que tiene un compañero animal. El segundo druida que tiene un compañero animal. Además del Wildfire, del fuego salvaje. Que me encanta, lo jugué, es espectacular. Y a mí me encantan los personajes con compañeros animales. De hecho, el ranger que hice era Drake Warden, tenía un draco. Me encanta. Está y si fuera un mago, no voy a esquivarle a familiars, obviamente. Pero más allá de eso, el Primeval Companion, el compañero ingenio, es un dinosaurio. ¿Qué? Y de hecho, la subclase de druida que plantean en este Unearthed Arcana habla de la prehistoria, habla de esta cuestión más primigenia y no tanto de los gigantes y de lo rúnico. Entiendo que todo lo que tiene que ver con el lore, la historia de los gigantes en muchos settings, pero más que nada en Reinos Olvidados, habla de una etapa primigenia de la Tierra, digamos, de ese mundo. En esa época reinaban los gigantes y zarazas. Entonces no tiene sentido tal vez el pasado y la prehistoria asociado a los gigantes. No leí nada de eso, ¿eh? Pero si hay dinosaurios está bien. Está muy bien. Sí. Mi compañero Velociraptor. Es clave lo que decís, Puel, de esto que dijiste de primigenio primal, ¿no? Esa palabra se repite mucho en este Unearthed Arcana, ¿no? Y quizás quienes no jugaron cuarta edición no lo van a saber. Quienes lo jugaron, quizás recuerden que existían lo que se llaman las fuentes de poder en cuarta edición, ¿no? En quinta edición y en 3.5 generalmente hablamos de magia arcana, magia divina,
¿no? Y no mucho más. Y a veces hablamos de los personajes marciales, ¿no? Pero en cuarta edición era muy claro y muy marcado, y hubo 4 manuales de expansión de cada uno de estos fuentes de poder, que eran los marciales, los divinos, los arcanos y el Primal Power, que eran... Sí, el Primal Power. Exactamente. Humilde pe a pa. Exactamente. En cuarta edición un druida y me voló la cabeza. Exactamente. Nosotros ni los toqué. Me fui derecho a ese. Y es el poder este primigenio de la naturaleza relacionado a bárbaros, relacionado a druidas, que es, yo creo, esto es como un guiño a... esa idea no estaba mal. Esa idea de decir, este es otro origen del ser poderoso en estos mundos de fantasía, ¿no? La naturaleza, no ya la naturaleza a través de la divinidad del dios de la naturaleza, sino directamente la naturaleza, lo primigenio, el mundo, ¿no? Esta ley de la selva, un poco, bueno, ahí hay algo para seguir viendo. Me parece que va por ahí el camino de D&D, ¿eh? De volver a retomar esto. Sí, una de las cosas que me pareció es que, digo, algo que podemos ver que sucede en los Unearth Arcana es que plantean cosas que no necesariamente todas van orientadas a probar material que es de un solo libro. El año pasado, o el anteaño, ¿el año pasado o el anteaño pasado? Creo que en 2020, largaron una Unearth Arcana que me encantó, que es el único que logré traducir, que fue una idea que tuve. Uy, qué trabajo. Que presentaba 4 razas. Hadas, conejente... Me encanta ese nombre. De gente es lo mejor que hiciste, sí, lo mejor que hiciste jamás. Lo bautizaste. Mirá que haces cosas buenas. Mirá que haces cosas buenas. Yo voy a escribir una carta a Wizards para que. Con el gente es buenísimo. Lo tradujeron como gente. Malísimo. Sí, sí, sí. Malísimo. Y esas 3. Y la cuarta era Hobgoblin of the Feywild. Y lo que hicieron es largarlos en distintos libros. Claro. Los Herengon y las Hadas, los Conegente y las Hadas en el Witchlight. Sí. El Agente Lechuza en el Strixhaven. Y recién el Hobgoblin, derecho para Mordenkainen en Monsters of the Multiverse. Lo mismo con las opciones dracónicas. Presentaron las nuevas versiones de las razas dracónicas y el Kobold. Y el Kobold no fue al Fizban como las otras razas, fue al Mordenkainen. En este, para mí, es claramente la misma situación. Está presentando un montón de cosas de gigantes y una subclase primigenia. Eso. Cabe esperar que se proyecte dentro de los próximos libros algo que tenga mucho que ver con gigantes. No sé si será un módulo de aventura, un setting de algún mundo distinto o de Reinos Olvidados. Y ya tenemos Storm, el retumbar del Rey de la Tormenta. Capaz que sale un poco más de ese setting o incluso una segunda parte de la campaña, no estaría mal. Yo creo que Wizards está un poco en el debe todavía con una campaña larga. Me parece que apuntaron mucho a antología, mucho a actualización de reglas. Últimamente sí. Y debe estar por salir, calculo yo, una campaña larga. Yo esto se lo dije a Puel, es teoría mía, puedo estar absolutamente equivocado. Que Wizards, ellos tienen varias antologías ya. Una de las antologías que tienen es Tales from the Yawning Portal, ¿no? Sí. Estos relatos del portal bostezante, situado en la ciudad de Waterdeep, Aguas Profundas. Que esa antología recopila aventuras muy viejas de D&D, de ediciones anteriores. Una de ellas es famosísima, muy vieja, hecha por Gary Gygax en persona, que es Against the Giants, contra los gigantes. ¿Sí? Cuarta edición. Había hecho también una campaña de nivel altísimo, que era, creo que, La Venganza de los Gigantes. Estoy casi seguro que era Revenge of the Giants, o algo muy parecido a eso, si no era así el nombre. Que era también, era como un sucesor espiritual, era tipo, trataba exactamente de lo mismo, pasaba por los mismos lugares, que era enfrentarse a todos los tipos de gigantes, ¿no? Pero no era la misma historia que contra los gigantes, ¿no? Entonces puede ser, yo lo veo bastante probable que lo que venga de aventuras tenga, ¿por qué no?, algo que ver con gigantes. No sé si es algo muy pegado a D&D. D&D no le escapa a los gigantes nunca, le encantan. Yo iba a decir eso, me encantan los gigantes. Los uso muy de vez en cuando, pero son re divertidos, digamos. Gente grandota. Sí. Es que tal cual, ¿por qué no? Hermano.
Gran gente. Sí, son la gran gente. Bueno, de hecho, en Anurem son un claro. tipo de seres muy particulares sí. en la campaña que están haciendo los jueves. Tal cual, son raros ahí. Y igual re bien con los gigantes. Quiero saber, digamos, cómo se llama la escuela de magia de los gigantes en esa arcana. Para los magos, principalmente. Runecrafter. Ah, Runecrafter, ok. Está bien. ¿Cómo es? Tallador de runas. ¿Cómo sería? Sí. Sí, yo creo que grabador o tallador de runas. Mucho más no hay. Está bien, sí. ¿No? Está bien. Runero. El runista. Runero. El runero. Sí. Runin. Che, y en esto que estuviste nombrando de la Fitzpuel, se vuelve a ver, y lo habíamos hablado en su momento, esto de las cadenas de Fitz, que habíamos sí. visto en Dragonlance también, cuando sacaron todo lo que después terminó siendo Dragonlance, ¿no? Para lo que va a terminar siendo Dragonlance oficialmente. Esto de Fitz que requieren otras Fitz, algo en lo que quinta edición... Cuando recién salía dijo, esto no lo vamos a hacer, esto chicos, esto, es, lo esto no lo vamos a hacer, esto es de cuarta edición, esto es de tercera edición, es muy complicado. Cadenas de Fitz, no. Bueno, siguen apareciendo cadenas de Fitz. Recuerdo sí, lo que más aparece en este Nerd Arcana son dotes con prerequisitos de nivel. Muchas que solo puedes obtenerlas desde nivel 4 en adelante y otras desde nivel 8 en adelante. Eso está re interesante. Una que tiene relación con una previa. ¿Sabes qué pasaba con eso? Una aprendiz y adepto. Pero sí, es un nuevo Nerd Arcana que presenta esta idea tal cual como les decís. Es que ¿sí? algo que recuerdo de las clases de prestigio, más allá de lo que eran, demostraban un punto de quiebre en el personaje. Ahora sos otra cosa. O ahora estás encaminado a otra cosa. Y al hacerlo en nivel bajo, por ahí no se siente como algo tan importante. Totalmente. Pero cuando sos nivel 7, 8 y de repente, qué sé yo, sos discípulo de Dragón Rojo, ¿entendés? Y te cambia el título. Y eso está re bueno. Y que aparezcan dotes con eso, mejor todavía. Porque también te ayuda del nivel narrativo. Poner que estás describiendo un combate y alguien, un NPC, usa una dote de nivel 8 y todos la reconocen como diciendo, hey, esa técnica no es una gilada. Totalmente. Estamos contra alguien que sabe lo que está pasando. Y se puede hacer mucho, mucho juego con eso. Está buenísimo. Bueno, una sola cosa más que quería mencionar es que se retoma de lo que apareció en el. Creo que es el primero de las subclases que menciona a los gigantes, que es el Battle. La subclase de guerrero del Tallas. Que me encanta, que es el... Si juego un guerrero, quiero jugar a ese. Vamos. Y, ¿cuál es? Y, no me acuerdo. El... Sé que está el caballero de las runas, algo por el estilo. Pero no sé si es ese. Ese. Sí, está buenísimo. Ese. Rune Knight, sí. Sí, Rune Knight. Que lo que tiene es que, además de características mágicas de crecer y qué sé yo, talla runas, que cada runa significa algo en específico, y le da un efecto distinto. En esa subclase cada runa está asociada a un tipo de gigante. Fuego, hielo, tormenta, etc. En este Unearth Arcana se presenta la dote Rune Carver Apprentice, que sería tallador, aprendiz de runa, aprendiz de tallador de runa, que asocia runas, runa de la sangre, de la nube, de la muerte, del dragón, del enemigo, con conjuros. Y de repente puedes hacer magia a partir de un vínculo tuyo con las runas que te habilita a usar ciertos conjuros. Y hay algunos conjuros que son muy tácticos, como Armor of Agathys, Armadura de Agathys o Goodberry, digamos, conjuros que solo tienen pocas clases. Claro. Hablando, bueno, Cure Wounds, digamos, puedes ser un mago y tirar Cure Wounds, curar heridas. Eso es re cool, man. O escudo, podés ser un druida y usar escudo, digamos. Eso es re cool. ¿Sabes que además que es cool? Es mucho más cool ver un tipo agarrando una piedra y dibujando algo haciendo magia que leyendo un libro, digamos. No quiero desprestigiar a los magos, pero se ve más cool el otro tipo. Es como si el otro tiene lentes de sol. Sí. Bueno, de hecho, a mí una de las cosas que siempre me gustó de los magos es que el mismo manual de jugador presenta que uno puede
cambiar el flavor, la imagen sí. de qué es este libro. Pueden ser básicamente huesos, una bolsa de huesos, etcétera. Me encanta Totalmente. Cómo puede adaptarse eso. O sea, por qué no temática. gemas sí. como en el diablo, ¿no? Sí. Tipo, ponerle a gemas. Ahí está esta frase que a mí me encanta, de los Power Gamers o Min Maxers, de los cuales me reconozco, y Puel creo que dijo que también, que esta frase que es clave para mí, que se llama Flavor is free, ¿no? Tipo, el sabor, el gusto, la decoración es gratuita. Esto, tanto como máster como jugador, obviamente con acuerdo de su máster si son jugadores, es genial, tipo, decirle a tu máster, che, mirá, acá la habilidad me la describen como que se ve como tal cosa. En mi personaje no puedo hacer que se vea así, un cambio puramente estético. Es genial, es un re fácil y te puede cambiar un personaje completamente. Como decíamos, esta dote que está en este Anerta Arcana, de tallar runas, no, la cambiamos, vamos a jugar en un setting tipo Diablo y estamos metiendo gemas en las armas. Convertida, listo. Pegás un hachazo y explota una bola de fuego. Una cosa así. Tremendo. ¿Sabés qué? Además estaba pensando, la gente crafty puede crear las runas tipo y en la mesa tirar las runas. Es decir, tiro bola de fuego. ¡Pum! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tremendo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí. No, quiero redondear lo de la Nerd Arcana, porque de hecho es algo que debía del mes pasado, debíamos. Pero quería solo mencionar que este primigenio, su clase druida primigenia, para mí con lo único que se vincula de lo que ya fue lanzado es con los dinosaurios que aparecen en el manual de monstruos y con la tumba de la aniquilación. Es el único setting, la única aventura que presenta dinosaurios, hasta donde yo recuerdo, capaz que me equivoco. Pero es la única que lo presenta más fuerte ahí en Chult. Claro. Porque corresponde. Es el eslabón más grande que ubico con el que se puede llegar a vincular. Digo, podría ser una expansión de eso. Lo que se venga. Nada, no quería extenderme mucho más, pero quería saber si les parecía algo similar. Y disculpa que te interrumpí, Fede. No, lo que yo estoy de acuerdo, y de hecho cuando hablemos de Vecna quiero volver un poco a este tema de quizás por qué pueden estar metiendo dinosaurios, porque yo sé que has visto unas teorías conspirativas que pueden llevar en una dirección muy, muy brillante esto. Pero una última cosita muy cortita que quería decir de esto de las runas es que empiezan a poner más opciones, pasó también en el de Dragonlance, como para tratar de cerrar esta brecha histórica que en todas las ediciones hay de la... el abanico de opciones que tienen los personajes marciales, ¿no? Y esta disparidad. El permitirle utilizar conjuros, o entre comillas conjuros, que actúen como conjuros aunque no lo sean, a personajes marciales sin necesidad de que tomen clases o que tomen feats que tengan muy poquito efecto, digo, que puedan tener algo muy versátil, bueno, los equipara un poco, ¿no? En el campo de batalla y responde un poco a un reclamo histórico de la comunidad, ¿no? Sobre la versatilidad de esos personajes, ¿no? Va un poquito en esa dirección, me parece. Es que imagínate, tipo, ser un bárbaro y jugar una campaña de nivel 18 y nunca hiciste otra cosa que furio pegar un ataque, digamos. Y el otro, el mago, hizo 27 cosas en su turno nomás. Y en el turno de los demás también actuó. Totalmente. Dame unas cositas. Sí, está perfecto eso. Bien. Vamos a pasar, si les parece bien, a lo que ya concierne al mes de junio. En junio, una de las cosas que pasó, que entiendo que es trascendental para lo que es la popularidad y la visión pública, la imagen pública de D&D, es que salió la cuarta temporada de Stranger Things. Eso por un lado. Bien. A la par de eso, bien ahí. En junio, recientemente fue adquirido D&D Beyond, de parte de Hasbro, de parte de Wizards of the Coast, que es quien hace Dungeons and Dragons. Estas dos cosas juntas, y el hecho de que el villano, el némesis de la cuarta temporada de Stranger Things fuera caracterizado como Vecna, por más que no sea el Vecna de D&D, los personajes de la serie, para poder codificar, para poder significar, para poder darle sentido a lo que viven, asociaron al villano Vecna de su partida con el villano que se enfrentan en su vida real. Y eso le dio mucha relevancia y popularidad a Vecna como personaje de Dungeons and Dragons. Esto desembocó que en D&D Beyond
surgió un dossier que no tenía idea de qué significaba. Contanos, para los que no saben, yo sé qué. Yo lo puse en mis historias todas las veces que lo mencioné, porque la verdad que es una linda palabra. Es una recopilación de información y datos sobre una situación o una persona en específicas. Claro que sí. Básicamente, data, trasfondo, información. Un carpetazo de Vecna, tiramos. Sí, básicamente. ¿Qué significa esto? En D&D Beyond empezaron a ofrecer del 9 al 16 de junio el acceso gratis, solamente teniendo una cuenta gratuita de D&D Beyond, a el dossier de Vecna, que era información del trasfondo y de lo que es Vecna a rasgos generales, que en quinta edición no existía hasta ahora. Algo así, un compilado tan importante. Y esto es oficial de Dungeons & Dragons, porque lo largaron en D&D Beyond, que es de Dungeons & Dragons, ahora. Y la hoja de NPC, de villano, digamos, para poder jugarlo. Y es un villano terrible, es re poderoso. Salieron mil cosas alrededor de esto. Claramente D&D, D&D queriendo capitalizar esta popularidad y esta... ¿Quién no capitalizó esto, digamos? ¿Quién no sacó un video de esto, un post de esto? Todo el mundo. Culpable. Acá está. Yo también sé quién es. Hay videos en español muy buenos para cualquiera que lo quiera buscar. Ustedes en de Tomate hicieron uno, nosotros también hicimos uno. Vos hiciste todos los posts y van a encontrar más. Algo que me pareció re interesante del dossier de Vecna es el dibujo de Vecna. Me encantó. Un dibujo actual, nuevo, puro, limpio, está buenísimo. No sé si captaron el detalle de que, y los invito a todos a que lo busquen, la imagen esta de Vecna de la que estamos hablando, la Vecna que salió en D&D Beyond, que tiene, prácticamente no tiene abdomen. Uh-huh. No sé si lo vieron, ¿no? En la descripción del dossier, y perdón, Puel, si te salgo algo, habla mucho del Book of Vile Darkness, ¿no? El libro de la maldad, de la oscuridad vil, ¿no? Que es un libro que, a ver, si querés, hablamos un ratito. Pero literalmente dice en una oración, y yo lo tuve que releer porque dije, no puedes tirar esto en una oración. Que Vecna lo hizo de tal forma que pueda llevarlo en su cuerpo, es lo que él lleva en el abdomen. Claro, es lo que conecta. El libro. Es tremendo eso. Que puedas llevar tipo un libro en el abdomen porque lo tiene vacío. No, es hermoso el arte de eso. Es impresionante. Y está el brazo, ¿no? Y volviendo a Stranger Things, no solo comparte el nombre, no quiero spoilear mucho, pero presten atención al brazo izquierdo y cómo lo usa, porque hay mucho más de Vecna que solo el nombre, digamos. Sí, absolutamente, absolutamente. De hecho... siento yo que hay mucho más de D&D en esta temporada de Stranger Things. Hay un DM en esta temporada. Hay un DM. Totalmente. Me encantan las expresiones. Nada. No. Para quien no lo haya visto, véanlo, por favor. Véanlo. Épico, lo amo, etcétera. Yo lo que discutí, no me acuerdo con quién lo charlé, pero sentí que representaron lo que sentimos nosotros cuando rueda el dado, digamos, y como explota. Totalmente. Y digo, ese primer capítulo retrata muy bien eso. Muy bien. Sí. Me encanta cómo lo hicieron en paralelo con un partido súper importante de básquet. La final del campeonato. Súper importante. Todos estábamos viendo solo una mitad de ese capítulo. Una locura. Sí. Totalmente de acuerdo. Mírenlo. Solo voy a agregar una cosa más. Dale. A la par que sacaron el dossier de Vecna, que era de acceso gratis, y que creo que actualmente se puede conseguir también gratuito, o sea, como regalo gratis, si te suscribís la suscripción paga en D&D Beyond. Punto y aparte. A la par que largaron el dossier, hicieron un artículo en D&D Beyond planteando una aventura de nivel 20 centrada en Vecna. Es increíble. Para mí está buenísimo. Más allá de si la aventura está buena o no, primero que nada, es una de las pocas cosas de nivel 20 que hay de Dungeons and Dragons oficial. Sí. Totalmente. No es un módulo, no es un libro. No sé si cuenta como una publicación oficial de D&D, pero es contenido que se encuentra en la página de D&D Beyond. Viste que hoy...
Es una zona gris hoy. Pasa un poco con lo que pasa con los libros, el primer libro de Critical Role, que en su momento fue lo que se llamaba Third Party, lo hizo alguien que no era Wizards, entonces no es canon. Pero cuando Wizards saca contenido de Critical Role en el mismo mundo, ¿qué hacemos con lo que sacaron antes? Con D&D Beyond, ahora que lo compra Hasbro, nos pasa lo mismo, ¿no? Digo, va a estar siempre un poco esta discusión. Che, si no lo sacan en un manual escrito, pero lo saca D&D Beyond, ¿es o no es? ¿Vale o no vale, no? Otra cosa que quiero decir para los que nos están viendo, todas estas cosas que ahora son pagas y en su momento fueron gratis, pues las anuncian en su Instagram, síganlo, y también vengan al Discord de la taberna, que hay un canal de Notis y Dragones que pueden entrar, y Puel siempre hincha diciendo, che, hoy es el último día que pueden agarrar las cosas, ¿sí? Así no se las pierden, porque digo, es gratis, venga, sí. Hay galletitas, ¿sí? Veinat, tremendo. Encima, es un gran villano. Hay otros interesantísimos, pero es un gran villano. Sí, no por nada, es uno de los originales de las primeras ediciones de Dungeons and Dragons y llegó hasta acá. Absolutamente. Sí, sí, sí. Absolutamente. Ahora, ¿sabes qué? Yo, el bloque de estadísticas de Vecna, polémico, ¿eh? Polémico, que descripto como uno de los mayores lanzadores de conjuros del multiverso, no tenga conjuros. ¿No? Digo, polémico. Es una dirección en la que decidió ir Wizards con un motivo claro, simplificar el juego, ¿no? Pero que ha generado resistencia en la web. Hace acordar mucho a cuarta edición. Cuarta edición era así. Ustedes volverán como el perro arrepentido con el rojo entre las patas. Pero Vecna, presten la atención, que es descripto en el texto del dossier que dice Puel como un gran lanzador de conjuros, no tiene en su bloque de estadísticas conjuros, tiene un montón de habilidades similes conjuros, por supuesto, súper interesantes, poderosísimas, tiene un contrahechizo que además de hacerte contrahechizo te hace daño, tiene una teletransportación que además de teletransportarse te hace daño, te da miedo, te deja bobo y miles de cosas más, pero no tiene hechizos. Lo cual pone al máster en esa situación de ¿qué hago? ¿Lo juego como está acá? ¿O como es un lanzador de conjuros, tiene lo que tiene que tener, pero en combate me importa solo esto? Que es la interpretación que yo haría de Vecna, ¿no? Tipo, todo lo que necesite fuera de combate lo tiene. Dentro de combate uso esto. Tiene un puñado de hechizos. Pero... Sí, sí, sí. Tiene un puñado de hechizos. Pero creo que no son los hechizos que esperarías de un archiliche, digamos. No. ¿Dónde está el invocar? R26, sí, aparte. ¿Dónde está el invocar todos los espectros del mundo? Digamos, una cosa así quiero. Bola de espectros o tormenta de esqueleto, una cosa por el estilo. Absolutamente. Tiene hechizos nivelados, tiene... 6 más unos at wills que tiene. Uh-huh. Nada realmente uno que esperaría. Incluso comparándolo con el bloque del archimago que está en el manual de monstruos, ¿no? Que es como un mago de nivel medio, ¿no? Respetable. Tiene más hechizos que Vecna, ¿no? Es como... Yo voy a hacer una defensa innecesaria. Haga. Ustedes critican. Okay. Para que haya un contraste. Porque igual, en muchas cosas coincido. Yo estoy de acuerdo igual, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, porque ustedes están volviendo a cuarta edición, muchachos. Yo igual nunca me fui. Yo empecé la cuarta edición y me encantó. Pero bueno, eso es charla para otro día. Lo que tiene Vecna, además de lo que mencionaban de muchas habilidades mágicas, además de los conjuros a los que tiene acceso, es que ¿cuántas rondas vas a jugar una batalla contra Vecna? Muy bien, muy bien. Es un ¿Para largo. Qué necesitas una lista de 3 millones de conjuros si los que son de utilidad súper tácticos e importantes para una batalla de esa magnitud están? Digo, Wall of Force, Pared de Fuerza, no sé, todos los que tiene, para mí, está pensado para que sean funcional a... Ahí vi que se fue la cámara. Dale, tranquilo. Para que sea funcional a la batalla. Estoy de acuerdo, sí. Digo, para rolearlo podés usarlo justamente como eso, como el archimago que es. Totalmente de acuerdo, pues. Y
Nada, que cada día elija los conjuros que quiera elegir. De seguro tiene hasta deseo. Sí, Sí. probablemente. Yo le crearía, digamos, una lista de hechizos si lo usara, digamos, en esto. Estoy de acuerdo con ambos. Yo creo que es una buena síntesis. Es cierto que en un combate, con lo que tenés ahí, es más que suficiente. Y que fuera de combate, en realidad, no te tenés que limitar por un bloque de estadísticas, sino uno como máster, en todo caso, tiene que delimitar qué puede y qué no puede hacer el villano. Yo creo que el choque fue porque nos gustaría ver qué tiene, digamos. Claro. Y sabés, en realidad es más profundo. A Puedo ver, filosofar. dale, dale. Nosotros, cuando abandonamos tercera edición de D&D, y a medida que nos adentramos a través de cuarta en quinta edición, todo ese trayecto, D&D, y esto los jugadores de Pathfinder se van a dar cuenta un montón, era un juego que se jugaba con las mismas reglas del lado del máster que el del jugador. El máster, por supuesto, elegía monstruos, lo que sea, pero los bloques de estadísticas en 3.5 o Pathfinder primera edición, que son casi idénticos, eran simétricos a los de un personaje. Tenían las mismas salvaciones, las habilidades funcionaban igual, los monstruos tenían dotes, la inmensa mayoría iguales que la de los jugadores, algunas específicas de monstruos, pero eran parecidas a las de los jugadores. Entonces, se jugaba más o menos bajo las mismas reglas, ¿no? Entonces vos decías, ah, lo que él tiene, lo que ese villano, lanzador de conjuros terrible que va a ser el jefe de esta campaña tiene, yo, por más de que no vaya a llegar nunca al mismo nivel que él para pelearle a él, porque siempre lo voy a pelear de abajo, pero yo eventualmente podría tenerlo. Estoy jugando con las mismas reglas. Claro. Es decir, la mecánica y la narrativa van de la mano. El mundo es así, estas son las mecánicas que lo acompañan. En cuarta y quinta edición, eso cambia. Te dicen, ustedes jugadores juegan con estas reglas. Y los monstruos juegan con estos bloques de estadísticas, que pueden hacer estas cosas. Y cada monstruo tiene sus cositas interesantes, que esto Quinta lo toma muy bien de cuarta edición, de que cada monstruo ahora en Quinta tiene como, y cada vez lo profundizan más, como cosas raras que pueden hacer, ¿no? Te pueden agarrar, te pueden tirar, te pueden dejar paralizado ciego. Antes era más raro, en 3.5 eran como un poquito más aburridos los monstruos, ¿no? Ahora un dragón te hace 10.000 cosas en un combate, en especial después de Fizban, ¿no? Y dejó de ser simétrico, ahora es asimétrico. Las cosas del máster se juegan de una forma y las de los jugadores de otra. Entonces, hay ahí todavía una pelea, un cambio de paradigma que entre los fans de D&D todavía no se resuelve. Está como el que dice, pero ¿cómo puede ser que Vecna, que tiene que tener todos los conjuros en el bloque de estadísticas? Si no tiene los conjuros, ¿cómo sé que puede hacer? Y después está la visión que yo comparto, ¿eh? Estoy de acuerdo con lo que dijo Puel y con la síntesis que diste vos también, León, que es tipo, más allá de que me gustaría saber qué tiene, en combate yo necesito esto. Y después, yo como máster, yo digo que si Vecna tiene un hechizo con el cual puede destruir al mundo poniendo obeliscos en diferentes Pero multiversos, más ¿no? vale, sí, obvio. Mirá cómo lo mencionó. Sí. Después me imagino que vamos a ir por ese lado. Yo quiero. Me gusta eso que dijiste, está muy bueno. Quiero añadir un detalle de Vecna que creo tal vez no lo escuché por ahí. Si ustedes se fijan en los puntos de golpe, Vecna tiene de 8. No es un mago. Los magos no tiran de 8 en la vida. Tal vez viene por Correcto. el lado del Lich, no lo sabemos. Puede ser por muerto viviente, calcularía Claro, yo, haciendo una sí. analogía con viejas ediciones que cambiaban el dado, sí. Y puede ser. Solo tiene 32 de 8 más 128 de vida. Está bien. ¿Estás ahí, Puel? Sí, estoy, ya mismo estoy con la cámara, que creo Está que bien. Mientras Puel arregla la cama, ¿sabes? La cama. Ahí va. Ahí La voy, Puel. cámara, terrible. Mientras puede la regla, ahí está. Algo que me llamó la atención también de este bloque de Vecna es que antes las Lich en D&D, cuando las mataban, se reformaban muy rápidamente a menos que se destruyera su famosa filactería. Este objeto, para los que no hayan jugado ediciones anteriores, Voldemort. Tipo, necesitas destruir los Horrocruxes, ¿sí? Sí. Para que se muera de verdad. Bueno, eso pasaba con las Lich y se reformaban rápido. Ahora a Vecna, si la matan, reviven un de 100. Un de 100 años. Que valga la ¿No? declaración, Sí. en un mismo video en el que desarrollaron un poco todo lo de Vecna, creo que fue Jeremy Crawford que dijo, un de 100 años es nuestra forma de decir cuando le DM quiera, Totalmente. Sí. obvio. De acá a la próxima campaña o a la que le sigue. Totalmente. O Totalmente. mañana. A nadie Sí. nadie te va a detener. Que nada te detenga, diría el PTK. Sí, pero más vale. Bueno,
Vecna. Una sola cosa querría agregar, que es Mago Nivel 1, que tiene Instagram y YouTube, que genera contenido para D&D y hace análisis que a mí me parecen bastante piolas. Hizo un video en YouTube analizando y mostrando todo lo que es el dossier de Vecna. Hay videos sobre Vecna y el lore y la historia en Tomate 20, en la Taberna de Rol de la mano de Morita y en muchos otros canales. Pero hablando y analizando el dossier de Vecna, lo encontré ahí y está bastante piola. Nada, les invito a verlo. Oso. Buen contenido el de Mago Nivel 1. Ahí, Sebas, nuestro amigo chileno. Genial. Ustedes le hicieron una entrevista, si no me equivoco. Sí, sí, lo entrevistamos. Es colega periodista también. Así que... Hay una entrevista en Tomate 20 con... Sí, lo entrevistamos. Susodicho mago. Bueno, para seguir avanzando un poco, pero sin despegarnos de Stranger Things. ¿Qué sucedió? Dungeons and Dragons, en su cuenta de YouTube oficial, hizo dos o tres videos sobre Vecna. Primero, ¿quién es Vecna? Y hablaban de la mano, el ojo, la historia, pipipipapapá. En otro, la cabeza de Vecna, que es una anécdota rolera, bastante divertida, muy interesante. Y uno específicamente, creo que sobre el dossier de Vecna, hablando, analizándolo. ¿Qué sucede? Después de un tiempo, y todo esto recuerden vinculado a que Vecna era el villano de la cuarta temporada de Stranger Things. Con el tiempo, fueron largando un video por cada uno de los temas importantes de Dungeons and Dragons que aparecen en Stranger Things, además de Vecna. El primero que largaron fue sobre los Mind Flayers, si no me equivoco. Que fue el villano de la segunda o tercera. La primera fue el Demogorgon. Y en la primera fue el Demogorgon. Sí, exactamente. Que claramente lo mismo que Vecna. No son ni Mind Flayers, azotamentes, ni el Demogorgon. Los personajes que están caracterizados como tales en el universo Stranger Things, sino que es la forma de identificar los que tienen los chicos, los chiques de la serie. Pero hicieron eso para que, supongo yo, cuando la gente vea Stranger Things y diga, ¿qué es un Mind Flayer? ¿Qué es un Demogorgon? Googlean y encuentran desde la fuente oficial original de Dungeons and Dragons, porque sobre ellos hay información en todos lados, en mil cuentas de youtubers, Instagramers, Twitchers. El choque de googlear Demogorgon y no ver una flor, ver dos cabezas de mandriles con tentáculos, debe ser muy gracioso. Sí. Es que es increíble porque el Demogorgon es un bicho re fuerte. Sí, es un lord. Bicho. Pero en D&D es el príncipe de los demonios. Absolutamente, sí. Vamos. Y una sola cosa más quiero agregar, que sigue siendo de junio, porque el 30 de junio largaron un video por 10 minutos, básicamente, que era del Upside Down, del Shadowfell. Porque todo esto que sucede en el Upside Down en el universo de Stranger Things es un paralelismo con lo que es el Shadowfell, el páramo sombrío que fue traducido en español. Sí, exacto. De Dungeons and Dragons. Entonces, tocaron los tópicos más grandes y me gustó, o sea, me pareció muy inteligente de su parte que en cada uno de estos videos plantan semillas sobre muchos otros temas de D&D. De los más relevantes, obviamente, porque tampoco tenía sentido sobrecargar de información. Y vinculándolo un poco en una charla cotidiana, me gustó ese que buscaran hacer esa visibilización. Y de D&D a partir de Stranger Things, y del vínculo entre D&D y la cultura pop, digamos. Del hecho que le hicieron a David Bowie, básicamente, fue algo que hicieron en el último video. Detalles, pero que me parecieron interesantes y piolas. Totalmente. Todo suma. Buena representación. Fue buena representación. Estamos todos de acuerdo. Están hace tiempo saltando esas. Ya había habido un starter set hace algunos años de D&D situado en Stranger Things, en el cual peleabas contra el Demogorgon como aventura final. A la flor. Como parte final. Claro, el de la flor, sí, no el de D&D viejo.
Y también tenemos el ejemplo de Rick and Morty, ¿no? Claro. El starter set de Rick and Morty. Es como que Wizards claramente tiene como política sumarse a cualquier cosa de la cultura pop en la que D&D pueda ser. De hecho, no sé si esto pasó muy, muy por debajo, pero en la serie de Marvel de Hawkeye, ¿sí? Que hay LARPers de rol, no sé si vieron la serie alguno. Aparece un póster del manual de jugador de D&D de fondo y Wizards estaba contentísimo diciendo: che, miren, cameo de D&D acá. Estamos ¡pum! En Marvel. Sí, estamos en Marvel. Fue muy interesante cuando pasó. Así que sí, hay un cruce muy, muy, esto, muy esto importante. También viene por la parte de que ahora es Wizards Beyond. Es una iniciativa que están sacando, que me imagino que están ahí medio al día ustedes, que es abarcar más cosas que la fantasía clásica que vienen presentando. Por eso nos fuimos a Pearl Jammer, ponele. Vamos al espacio, vamos a ver qué hay allá. Totalmente, totalmente. De hecho, esto que decís me hizo acordar algo de que entre lo que estaba diciendo Puel, importante, del dossier de Vecna. A Vecna se lo presenta, y esto es diferente a toda la historia de Vecna que viene hasta acá, porque todo lo que se dice el dossier en algún momento se dijo de Vecna, pero lo que nunca se hizo tan claro fue decir: Vecna es un villano del multiverso, tipo, está en este universo, en este otro, en este otro. Antes Vecna sí fue pasando primero de Greyhawk a Ravenloft, etcétera, ¿no? Al setting después medio extraño cruzado de cuarta edición, pero era como, bueno, era porque estamos cambiando de edición y necesitamos tipo tenerlo en el mundo en el que lo queremos vender. Pero acá, en este dossier, dicen Vecna es un mal tipo del multiverso. Yeah, está bien. Y entonces están yendo en esa dirección. Están yendo en la dirección de los multiversos, del multiverso rolero. De D&D, ¿no? Y Spelljammer va en esa dirección. Y la teoría conspirativa de Puel va en esa dirección. De que hay algo. Lo mismo que están haciendo Marvel también con las películas, ¿no? Digo, ahora vale todo. Sí. Bueno, vamos a ver una situación específica de Stranger Things, la popularidad de D&D y un poco todo lo que venimos hablando. Pero lo quiero mencionar medio a vuelo de pájaro, tampoco me quiero detener demasiado para poder pasar a Journey Through the Radiant Citadel, que también hay un buen par de cosas interesantes. Primero que voy a mencionar, salió una encuesta de D&D, digamos, una encuesta para jugadores, jugadoras de Dungeons and Dragons, hablando del juego en general. De tus percepciones, si te gusta, si no te gusta, si lo jugás, si no lo jugás. De hecho, Dados Tostados, que es una cuenta amiga que cubre, que para mí es mi contraparte, en el sentido de que cubre todo lo que es el mundo de rol y noticias que no son Dungeons and Dragons. Básicamente. Yo me encargo solo de Dungeons and Dragons en mi Instagram, él se encarga de todo lo demás. Laburazo. Pero lo que me contó él, me habló, que al ver que yo anuncié que estaba esta encuesta, la hizo. Y él respondió, coherentemente, que no juega hace un tiempo. Y pensó que la encuesta iba a terminar ahí. Pero no. La encuesta duró los 25 minutos que dice que dura. Porque le fue preguntando por muchos lugares de qué es lo que no te viene gustando, por qué dejaste, hace cuánto tiempo. Como haciendo una revisión, una posibilidad de hacer una devolución crítica a ellos. Como que no se quedan solo con nos quedamos con quienes están jugando, sino que les interesa la opinión de quienes incluso no juegan o que dejaron de jugar. Porque ya no les copa tanto, porque les copan los otros 3 millones de juegos de rol que existen. Y él me lo comentó y me lo señaló como algo bastante valioso, que coincido plenamente. Es muy interesante que tenga esa apertura una encuesta que claramente apunta a hacer un sondeo de cómo está hoy D&D en relación a la gente que juega rol, sea que juega D&D o que no lo juega. Totalmente. ¿Qué les parece eso? Es súper interesante porque siempre lo que se da en los cambios de ediciones es esto de tocar los paradigmas, ¿no? O sea, de estas famosas. Y hay gente que, si ustedes empezaron a jugar, algunos que están del otro lado, en quinta edición están por vivir su mal llamada, pero lo van a llamar así, primera guerra de ediciones.
Sin ninguna duda, ¿eh? En los próximos 2 años van a ver que algo de lo que va a pasar se va a llamar una guerra de ediciones. Yo juego plata acá, tipo apuesto contra el que quiera. Pero en realidad, en el fondo, lo que hay ahí es los valores en base a los que se juega. Pero no es porque uno esté mejor y el otro es peor, sino porque hay formas de jugar diferentes, ¿no? Si uno agarra D&D primera edición, ¿sí? Se jugaba de a grupos de a 10. Se jugaba de forma competitiva. Se jugaba creando varios personajes igual y ver cuál sobrevivía y quedaba pegado contra la pared y agarrar ese y seguir aventuras con ese. Que si alguien quiere probar algo de eso más moderno, puede jugar juegos como Dungeon Crawl Classics. Sí, claro. Pero se jugaba así. Hoy en día, la visión es: yo voy a crear a mi héroe que puede llegar a morir en una aventura, pero mi perspectiva es que este sea mi personaje durante toda la campaña y verlo crecer y tener un personaje que verlo cada vez más poderoso. Y es otra visión, ¿no? Es un cambio de paradigma que se ha dado. Pero eso no quiere decir que uno se haya comido al otro o que uno haya mutado completamente al otro. Están el grupo de gente que sigue jugando D&D y quiere que D&D sea un poquito más letal. Y gente que dice, no, ¿qué es esto que dice el manual de que tengo que tener 6 a 8 encuentros por día para que esté balanceado? Si en Critical Role juegan un encuentro por día, con suerte, ¿por qué no puedo jugar así? ¿Por qué el juego no está balanceado para eso? Te dice gente hoy, ¿no? Y los dos tienen razón. Perdón. Absolutamente. Volviendo y reivindicando cuarta edición, que me parece que encontraste, quinta edición no lo deja tan claro. En cuarta edición era muy explícito la definición de encuentro. Encuentro no es un combate. El combate es un tipo de encuentro. Los encuentros pueden ser de tipo social, de tipo de exploración o de tipo de combate. Cuando Dungeons & Dragons quinta edición plantea 6 encuentros por día, no está diciendo 6 batallas. Está diciendo otra cosa. Y entiendo que no se explicita tan fuerte como se explicitaba en cuarta esa idea de encuentro. Nada. Vinculando un poco con lo que decís. En cuanto, sí. Por mi parte, súper válido que hagan esa encuesta y que tengan. Más allá de que se lo hagan a todas las personas, no pasa por una cuestión de oh, qué bueno, también aceptan las otras opiniones. No, necesitan todas las opiniones. Porque se están preparando para una guerra de decisiones, como dice Fede. Están preparándose para ver, digamos, cómo pueden hacer algo que a ellos los deje contentos y al común de la gente se lo acepte. Porque no quieren tener un fiasco. Porque también debe ser súper peligroso decir, che, quinta edición mira un montón. No estamos surfeando una ola que está por terminar. ¿Qué vamos a hacer? Totalmente. Entonces, totalmente. Lo que yo veo es que buenísimo que lo hagan. Tiene sentido que lo hagan. Pero es una cuestión de preparación para ellos. Deberían hacerlo más seguido, si me preguntas a mí. Sí, estoy muy de acuerdo. Lo deberían hacer más seguido y deberían acostumbrar a la gente a hablar de estos temas no solo cuando hay cambios en el juego. Claro. Capaz empieza a generarse esto, ¿no? De que empiece a verse a partirse posiciones en ciertas cosas. Y quinta edición tiene algo mágico para mí, su mayor fuerte, ¿no? Y yo admito que yo juego un montón quinta edición, de hecho ahora estoy masterizando quinta edición, un Adventure Path de Pathfinder lo convertí a quinta edición para masterizarlo más fácil porque si no tenía que trabajar mucho, ¿no? Y me encanta el sistema, ¿por qué? Porque el sistema vos lo doblás y es muy difícil de romper, ¿no? Quinta edición es bueno para prácticamente todo lo que no se vaya demasiado del género, ¿no? Y hay sistemas que para mí son mucho mejores en cosas específicas y me encantan. Yo soy un defensor a muerte de los PBTA, por ejemplo, los sistemas como el que van a empezar ahora a narrar en la taberna de rol. Ahí van a poder ver cómo es un sistema PBTA que tiene otra lógica mucho más narrativa, mucho más compartida, ¿no? Tiene algunos principios narrativos que me copan mucho más. Pero quinta edición, que no es un sistema fácil, puede ser el más fácil en la historia de D&D, pero es un sistema grueso, quinta edición. Es un sistema que se dobla, le puedes hacer lo que quieras y es muy difícil de romper. Sí, y eso no, sé nada, si es fácil de replicar, ¿eh? No en por las, nada es tan, sí, tan extendido y tan incentivado la generación de contenido homebrew, sí, contenido casero. Que de hecho ustedes lo han hecho y entiendo que han publicado incluso en DMs Guild. Publicamos un par de cosas, sí. Es muy fácil, aparte. Es muy fácil hacer cosas para quinta. Yo he hecho cosas para Pathfinder, primera edición, que es casi 3.5 de D&D. Y era mucho cálculo para hacer un monstruo, ¿entendés? En quinta edición, yo el otro día me olvidé de preparar un encuentro en mi campaña donde tenían que pelear con unos bichos
medio mutantes que tenían un ataque que te plantaban a lo alien, un alien adentro que te reventaba. Y dije, la puta madre, no lo preparé. Agarré un Kruthic, que es un bicho medio insectoide de D&D que alguno puede conocer, sí, como un insecto gigante, y agarré la habilidad de los Slad, que están en el manual de Monstruos 1, que tienen una habilidad que literalmente es plantarte un huevo y matarte, ¿sí? Y se la metí al bicho. Lo único que ajusté fue la dificultad para que esté en línea con todas las otras cosas de Krutik. Listo. Tenía un bicho tipo alien. ¿Entendés? Eso es una locura. Sí, Nada. es muy modular, digamos. Es muy modular. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Es modular, quinta edición. No tomes nota, León, te dice Bachi. Eso se llama reskin, venimos hablando hace un montón, háganlo, es lo más fácil que hay, es lo mejor que Es hay. una boludez, es una Lo boludez. que sí requiere por ahí, sí, el monstruo de caca, lo que sí requiere es tal vez un poco de conocimiento de monstruos, pero tampoco mucho. Puedes decir, ¿qué monstruo tira arma de aliento de veneno? Y te van a aparecer en el Google y decir, ah, bueno, quiero esta. Ay, el otro día descubrí una página, así que no la tengo a mano, que literalmente te deja mezclar No, monstruos. buenísimo. Tipo, agarrás cosas y las metés. Es una locura. Después, si me la acuerdo, la tiro en el Discord de Noticias y Dragones. Dale, Bueno, genial. una cosa para ampliar un poco esto antes de pasar de página. Hizo Bob World Builder. Es jodido en español En vez de Bob el decirlo. Constructor, Bob el constructor. Vamos a dejarle Bob el constructor. Hizo dos videos hablando de la popularidad, el impacto cultural de Dungeons and Dragons. Es un creador de contenido de YouTube que a mí me gusta mucho cómo labura y tiene muy lindo pelo. lo envidio, digamos. Pero más allá de eso, me gusta cómo se maneja. Es muy ameno y muy claro. Una de las cosas que hizo es, a raíz de la, digamos, sintéticamente lo digo, él hizo un video un poco más largo, a raíz de la herramienta Google Analytics, que te permite rastrear qué cosas son buscadas más en qué momento. Digamos, yo puedo preguntar en Google Analytics, poner cuánto se buscó DND, que es la sigla que más se usa en inglés para Dungeons and Dragons. Y Google Analytics te tira con el eje del tiempo y la cantidad de búsquedas. Listo, ¿cómo fue la variabilidad? Se buscó más acá, hubo un pico acá que se buscó un montón, después un poco menos y así, así. Él hizo un análisis que lo centró desde 2014, que es el nacimiento de quinta edición. Y para ser súper sintético, él vio que hubo un crecimiento muy fuerte de la interacción en Google respecto de D&D en la época en la que se largó Stranger Things. La primera temporada hubo un crecimiento. Después bajó. Después hubo crecimiento en la segunda temporada y después en la tercera. Y ahora en la cuarta, esto fue la secuela del segundo de los videos. Pico de la hostia, se buscó muchísimo. Tiene sentido pensarlo también en función de que la popularidad no solo de D&D creció, de Stranger Things, digamos, es la cuarta temporada, es muy exitosa, cada temporada es mucho más exitosa. Y esta cuarta temporada de Stranger Things no solo está espectacular, a mi opinión y a la de muchos, va, lo que veníamos charlando. Sino que hace mucho hincapié, menciona mucho a D&D, en especial en los primeros capítulos. Hizo un análisis comparativo de las búsquedas de Dungeons and Dragons, de D&D, y las búsquedas de Vecna. Solo Vecna. Y la comparación fue muy loca, porque se buscó mucho más Vecna que Dungeons and Dragons en la época de este mes, Claro. básicamente. Muchísimo. Esto claramente es algo que no se le debe pasar por alto a Wizards, a los productores, a los creadores de Dungeons and Dragons. Y a raíz de todo eso viene todo el dossier de Vecna, digamos. No es solo porque aparece en Stranger Things, sino porque hay mucha interacción con este contenido en Internet. ¿Qué otra cosa mencionó Bob? A ver si lo puedo acotar. Para que esta tendencia, que ya venía en una ligera crecida, tenga picos en
durante las temporadas de Stranger Things, esta ligera crecida se daba en paralelo con un crecimiento de D&D en redes. Empezó la primera temporada de la primera campaña de Critical Role, que es la campaña de Dungeons & Dragons más famosa del mundo, que son estadounidenses, es espectacular. Y a la vez también apareció un creador de contenido, que es Matthew Colville, que hoy día sigue creando y es muy importante. Fue, entiendo yo, seguramente es la cara visible de otros procesos que de hecho charlamos con Fede, que estaba mucho más informado respecto de dónde venían no solo Critical Role, sino muchas de las cosas de Dungeons & Dragons en redes. Pero Critical Role fue un foco importante de atención, de poder ver cómo se juega D&D, que es algo que León ha mencionado mucho en este canal, de que hoy es muy distinto jugar rol, porque podés buscar para ver cómo es que se ve, cómo es. Podés tener referencias, claro, ver representaciones. Y a la vez aparece este creador de contenido, Matthew Colville, que genera contenido muy piola de discusiones, lo mismo que hacen en Tomate 20 y en La Taberna, de abordar cómo son ciertas mecánicas, cómo es cierta temática, cómo son ciertas clases, de una manera, a su manera. Cada canal lo hace a su manera. De hecho, lo que me encanta es que Tomate y La Taberna abordan las mismas cosas de lugares re distintos. Lo que hizo este chabón fue para mí el puntapié de lo que fue ser creador de contenido rolero en YouTube. Estos dos puntapiés, Critical Role y Matthew Colville, fueron parte de lo del colchón, o fueron los más grandes, que yo entiendo, y según lo que vi en el video de Bob, fueron el colchón necesario para que cuando saliera Stranger Things 1 haya material para quienes estén interesados. Y para que se dispararan 3 millones de otros creadores de contenidos que existen, ya no solo en Estados Unidos, sino acá, nosotros, para que cuando surge este boom con Stranger Things o con lo que sea que vendrá, quien de repente se cruce con esto por primera vez pueda encontrar contenido al respecto en internet. Totalmente. Contenido accesible, variado, diverso, y súper útil. Nada, no quería dejar pasar esto porque fue algo que apareció este mes y me parece importante como discusión dentro del ámbito rolero. No sé qué les parece a ustedes. Yo también, de hecho, vamos a subir dentro de poco un video de Stranger Things, que es casi video de crítica de cine visto desde el rol, pero creo que también que hay un traspaso generacional. Yo creo que la década del 80, a nivel mundial estoy hablando, no a nivel Argentina y mucho menos Latinoamérica, estoy hablando a nivel mundial, la década del 80 y la década del 2020 son muy similares en patrones culturales de lo que vive la juventud. Quienes vivieron la juventud, que hoy los tenemos como vieja escuela, jugaron segunda edición de D&D cuando estaba saliendo, los finales de primera edición, y se volvieron los referentes de ese mundo pequeño que hoy explota por todo lo que vos contás, vivieron cosas tan parecidas que son y que están identificables, que son las cosas que Stranger Things encarna en Stranger Things. Estamos viendo una serie de los 80 y nos encanta una serie de los 80, de lo que creemos que fueron los 80, o de lo que queremos creer que fueron los 80, ¿no? Porque la vemos como optimista en un montón de cosas, ¿no? Y aún así, muchos de los conflictos que atraviesa Stranger Things, ¿no? O que enfrentamos a través del rol, ¿no? Los motivos por los cuales roleamos, aparte de divertirnos, son muy similares. Digo, los 80 estábamos al borde de la guerra nuclear, ¿no? Finales del gobierno de Reagan, ¿no? Tipo, mucha tensión, señor Gorbachev tira abajo esa pared, digo, hasta la caída del muro de Berlín y mediados de los 90 la cosa estaba complicada. Nosotros acabamos de vivir una pandemia, ¿no? Digo, y no estaban bien las cosas a nivel mundial, menos en Estados Unidos, que es, nos guste o no, tipo, como el que marca en qué rumbo va la cultura occidental, ¿no? Estaba complicada y nuestra generación, ¿no?, tiene muchas complicaciones que atraviesa y que vive. Y tanto en esta serie como en utilizar los juegos de rol como un sano escapismo con el pasar un buen momento con tus amigos, divertirte, crear mundos, ¿no? Hay esa similitud histórica. Y Matthew Colville, y a esto quería ir por eso esta breve introducción, hace un pase de antorcha. Eso es hermoso porque él te hablas de su experiencia como máster y todo, como podemos hacer varios, pero él te dice, no, pero yo jugué
¿cómo se llama? Against the Cult of the Reptile God, que le encanta hablar de esa aventura, ¿no? Tipo, contra el culto del dios reptil. Y el tipo te está hablando de una aventura que él jugó en los 80, y cómo era de idea antes y cómo es de idea ahora, y vos, que sos un novato comparado con Matthew Colville, que empezó a jugar en los 80, ¿no? Decís, wow, tipo, qué bueno que está esto, qué bueno que alguien me lo pueda decir, esto yo no lo hubiera visto, ¿no? Ahora tengo un tipo en YouTube que está bien, él es yankee, tuvo otra experiencia, no va a ser la que yo podría haber tenido en Argentina, porque esos libros no llegaban acá hasta la década del 90, fotocopiados y mal fotocopiados, no había nada, salvo que los trajera alguien de viaje, por supuesto. Pero nada, yo creo que hay un pase de antorcha y que estamos viviendo eso. Y esta ola, yo no sé cuánto va a durar. Wizards le va a sacar todo el jugo posible, por supuesto, y está muy bien. Pero si esta ola eventualmente cae, va a haber otras. Y nosotros estaremos pasando la antorcha también a los quienes dentro de 10 o 15 años estén volviendo a subirla, ¿no? Esto pasa y va a pasar. ¿Sabes qué? Eso es algo que vengo pensando yo hace un tiempo con esto de que Latinoamérica está apareciendo, ¿no? Y lo que venía pensando es justamente como que todo el mundo quiere que aparezca este gran programa de juegos de rol en español y sea gente que viva de su programa y tenga y sea referente y uno la puede ver y se siente identificado y haya gente que se confunda jugar rol con lo que hacen ellos, tipo ese tipo de personas. Y yo sospecho que si ese grupo existe ahora, recién están arrancando a jugar rol, o van a arrancar a jugar rol dentro de un año o dos, y se están conociendo, y todos los que estamos acá trabajando estamos haciendo las bases para que ese grupo llegue a la fama máxima del rol en español, digamos. Y es algo con lo que vengo yo trabajando hace un tiempo, porque es difícil esta parte, lo veníamos charlando antes del stream, pero para mí si existe ese grupo va a ser algo en el futuro también. Nosotros vamos a hacer lo que dijimos, bueno, nosotros vamos a ir colchón, como dijo Pueblo, vamos a hacer la base, vamos a estar acá, hicimos todo esto, espero que las personas cuando miren, este grupo cuando viene para atrás nos saluden y vayan para adelante, porque espero que lo consigan. Obviamente que sería genial que cualquiera de nosotros consiga eso, ¿no? Es el lugar en el podio de dados. Pero es mi consideración, digamos, que si existe, va a ser otra persona. Sí, yo creo que si eso sucede, tiene que suceder encarnado. Y no estoy contradiciendo lo que decís, lo estoy complementando por las dudas, porque a veces uno parece que no. Tiene que suceder encarnando el espíritu latinoamericano, ¿no? Yo creo que sí. La imitación sola no va a servir. No. Pero yo creo que va a salir algo. Yo creo que estamos en un momento. Comparto mucho tu optimismo. Creo que estamos en un momento de formación de masa crítica, si se me permite un poco una terminología más social, sí. En el mundo rolero. Creo que tenemos un gran desafío. Más allá de ser una región, Latinoamérica, que comparte un idioma y que es enorme y tiene una gran población, que es que todavía se ve algún resabio, por suerte en comunidades como Taberna, en Tomate, esto obviamente de una se borra, pero sigue habiendo como resabios, ¿no? De cierto cerramiento nacionalista, ¿no? Tipo de, no, ¿cómo yo no voy a ver ni en pedo jugar una partida a jugadores chilenos? Hay gente que piensa así todavía, ¿no? Tipo, claro. Y se lo pierden, porque son geniales. Absolutamente. Y hay unas cosas de la puta madre, ¿no? Y el segundo paso de eso es que no es tan hipernacionalista, pero es una cuestión de facilidades. Los argentinos jugamos con argentinos, los uruguayos con uruguayos, los chilenos con chilenos, ¿no? Y recién ahora estamos empezando como a mezclarnos todos, ¿no? Digo, nosotros en Tomate entrevistamos a un montón de gente en Chile, hemos jugado todos acá, digo, en diferentes mesas con gente de otros países, ¿no? Y se está empezando a unir esto. Y las comunidades también, ¿no? En nuestro chat se está cruzando gente de diversos países, ¿no? Desde México, del norte de México hasta Tierra del Fuego, los tenemos a todos, ¿no? Digo, y la realidad es que también hay que construir en ese sentido, encontrar cuál sería la versión latinoamericana de eso. Alguien lo va a encontrar,
no sé si nosotros, pero algo va a surgir ahí y va a ser rico. Y después tendrá sus momentos de apogeo y sus quilombos, pero yo creo que estamos en un momento de masa crítica de rolera. Creo que nunca hubo tanto interés por el rol en Latinoamérica en general. Nunca, jamás. Y eso genera tensiones con la gente de la vieja escuela que dice, esto que están haciendo ustedes no es rol. En mis tiempos el rol era así. Y evidentemente esas cosas pasan también, pasan. Y gente, nada, de todo lo que puede pasar cuando hay crecimiento en un ámbito, ¿no? Pero soy optimista en ese sentido también. Y el video que muestra Bob, volviendo al tema del que hablaba Puel, para no irnos por las recontrarramas ya, es interesante en este sentido, ¿no? De decir, bueno, hemos vivido en general ya un proceso por el cual todo lo nerd, todo lo geek se volvió popular. En gran parte porque los nerds fueron quienes, gracias a la informática, tuvieron un gran poder adquisitivo, se volvieron un gran mercado, y la gente dijo, che, esto no es joda, estos cómics no son dos mangos con 50, estos muchachos son todos ingenieros en informática ahora. Muy a grandes rasgos, estoy obviamente trayendo a muy pequeño, ¿no? Digo, un proceso muchísimo más complejo. Resultado hoy, 2022, 20 años después de que empezara más o menos este proceso, películas de Marvel, multiverso de Marvel, Star Wars por todos lados, te meten series de Star Wars cuando se te ocurra, levantás una piedra y sale una nueva serie de Disney, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo que eso trae, que hay toda la crítica que uno le puede hacer, ¿no? D&D está ahí también, es parte de eso, y seguramente muchas otras cosas más que ni se me ocurren, ¿no? Digo, de hobbies que pueda haber. Y actividades o parte de la cultura nerd que quedó de lado, ¿no? Y se ha vuelto algo popular, en el sentido real de la palabra. Es cultura popular. Bueno, quiero hacer un último detalle, pues, perdón, antes de quitarte tu programa, definitivamente. Me encanta, para eso les invité. Los invité, cara dura. Algo que noté que pasó es que muchas de las personas que se dedican a crear historias, en general, series, lo que sea, son personas que ahora son adultas y crecieron jugando D&D en esta época que vos venías. Sí. Es para mí eso lo más importante de todo. Estas personas que empezaron a jugar a D&D y de repente hicieron, che, quiero escribir un guión, y de repente lo presentaron y dijeron, dale, vamos a hacer eso. Porque la persona que tenía plata dijo, hey, yo también jugaba eso, o jugué eso en la universidad. Empezó a pasar esta situación de que los creadores de contenido conocían el juego porque lo jugaron, o lo juegan todavía, desde muy chicos. Así que sí, perdón, pues. No solo Stranger Things, ¿no? Los hermanos Duffer que lo meten a D&D ahí. Hay una serie recontra famosa, The Expanse, que era una campaña de D20 Modern, convertida en serie de televisión, ¿no? Sí. Y ni hablar de la cantidad de jugadores de juegos de rol. Vin Diesel, ¿no? Bueno, Joe Manganiello, que estaba en Critical Role, ¿no? Digo, un montón de gente grosa, ¿no? Digo, incluso saliendo de D&D un segundito, lo tenemos a Henry Cavill, creo que se pronuncia, o Cavill, no sé cómo se pronuncia bien el apellido de Superman, que es fanático de Warhammer. Le encanta pintar miniaturas de Warhammer. Y el tipo es el Superman de Estados Unidos, ¿entendés? Es como, ¿qué pasó? Hay uno de nosotros ahí camuflado, ¿no? El tipo le encanta. Por eso. Bueno, pero nada. No, vincular vamos, pues, porque son las 11, así que dale. No quiero vincular un poco lo que venimos mencionando. Vamos a extendernos un poquito, vamos a hacerlo oficial, vamos a extendernos un poquito porque te quitamos un montón de espacio. Pero el espacio es para esto. De todas estas noticias. Tal vez haya que comprimir un poco lo que se viene, pero quería vincular un poco lo que mencionaban de la cultura de los 80, la cultura de... Yo lo extendería 70, 80, pero 80s, que se está retomando, por un lado, toda la cantidad de remakes que se viene haciendo la última década de películas. No hay material. Quiero vincularlo con un poco lo que dicen y con un poco la próxima publicación de la próxima caja de inicio de Stranger Things, no, de la caja de inicio que se viene de Dungeons and Dragons,
que se llama Dragons of Stormwreck Isle. Ya la hemos mencionado, ya sí. Se sabe, está anunciada para octubre, creo que el 25 de octubre, en inglés y en español. Creo que es uno de los pocos que se libera en paralelo en los dos idiomas. A esto agárrenlo con pinzas, no me acuerdo específicamente, pero creo que sí. Se filtró bastante de la tabla de contenidos de esta próxima caja de inicio. ¿Por qué? Porque algún manija agarró una de las imágenes de publicidad que hay, que muestra en una mesa repartidas hojas, y una de las hojas de la tabla de contenidos la descargó en super recontra resolución y se puso a ver con lupa. Pa, pa, pa. No, un héroe. Está refiriendo a un héroe entre los mortales. Sí, sí, sí. Transcribió casi toda la tabla de contenidos. No voy a extender ahora acá cuáles son todos los contenidos. Pero, además de mencionar esa noticia, digamos, es algo que se filtró, voy a mencionar otra cosa, que es que si no lo... No 100%, pero 90% confirmado, que las hojas pregeneradas de personajes de la caja de inicio van a ser los personajes de la serie original de dibujitos de Dungeons and Dragons de los 80. Muy bien. De hecho, ilustraciones que se ven en la... El libro, aparece el paladín, aparece el arquero, aparecen un montón de temáticas. Nada, hablando un poco de todos estos comeback, de todas estas vueltas cultura 80s, bueno, ahí hay algo que seguramente apele al fondo de la nuca de la conciencia de alguien que haya visto esa serie de chiquite. Sabe que van a hacer una remake, va a durar una temporada y la van a cancelar, pero porque así se hacen las cosas ahora. Estoy convencidísima, sí, que van a hacer una remake, sí, absolutamente. Sí, sí, va a ser criticada por politizar, por ser Social Justice Warrior, por ser todo lo que sea. Totalmente. Pero a ser bueno. Totalmente. Sí. Igual te digo que hay buenos antecedentes, ¿no? Voy a aprovechar para tirar una que me encanta. La remake de She-Ra. No sé si alguien la vio. Sí, sí, sí. Yo lloré con esa serie. Lloré igual, de verdad. Igual vos decís antecedentes. Quiero, ¿eh? Los antecedentes audiovisuales de D&D tienden a no ir por ese lado. No, no, estoy de acuerdo. Y ahora se viene una peli. Exacto. ¿O no? Pues estamos con una peli. Tenemos algunas noticias sobre esa peli. Y para quienes quieran ir calentando motores, en la Taberna de Rol hay un análisis que se va haciendo mes a mes de la mano de Lu de las películas de Dungeons and Dragons o... Filo, Dungeons and Dragons, un poco en algunas, pero específicamente es enfocado en eso. Vayan al canal de la Taberna de Rol, van a encontrar un montón ahí para poder aclimatarse y ver de dónde... las expectativas. Para que se sorprendan todavía más cuando vayan a verla. Pero bueno, esto sobre la caja de inicio próxima que se viene. Respecto de lo de Vecna, solamente voy a dejar algo que la quiero tirar y no desarrollarla mucho para pasar a lo próximo. Pero existe varios varios conversaciones de fondo sobre que Vecna es muy posible, que, en especial ahora que le dieron tanto impacto, no sé si era planificado previamente, aunque cabe pensar que sí, sea una parte importante del cambio de edición, de la evolución de la edición. Sea seguramente un personaje importante de algún futuro libro. Ya lo fue. La aventura. Con más dudas. Ya lo fue, Vecna. Esto, mira, te tiro un dato así de historiógrafo de D&D. Entre segunda y tercera edición, la última aventura que hubo, ¿sí? Cuando ya tercera edición estaba anunciada, cuando ya TSR había sido comprado por Wizards y estaba por salir tercera edición, la última aventura que hubo, que fue una de las de la trilogía de Vecna, no me acuerdo si era Vecna Lives, Vecna Reborn o Die Vecna Die, era una de las tres, no me acuerdo cuál era, te la debo esa, pero esa terminaba con Vecna haciendo un quilombo en el multiverso que generaba diferentes cambios, entre ellos los 9 niveles de hechizos. Todo lo que en definitiva fue tercera edición. Era la justificación dentro de la narrativa del cambio de edición. Entonces, ¿por qué no podría volver a pasar? ¿No? Bueno. Si hay, lo que viene sucediendo es que hay muchas pistas sobre
semillas que fueron siendo plantadas por a lo largo de la quinta edición. Por ejemplo, misteriosos obeliscos de obsidiana que aparecen no solo en los Reinos Olvidados, sino en otros. En otros settings, en otros mundos. Que algunos están como, parece que al pasar, digamos, sí, y está ese coso de ahí que lo pueden ver, desprende algún tipo de magia, punto. Listo. Se puede tumbar, se puede hacer lo que sea. Y son semillitas que sí, que hay algunas personas que estuvieron haciendo algunos análisis súper interesantes. Uno de esos fue Jordan, con PH silencioso en el medio. Esa es su forma de decirlo. Jordan sería. Wow. Y lo retomó Bob, constructor de mundos, Bob World Builder. Esta teoría de las torres, de los obeliscos de obsidiana, como algo que va siendo plantado por Dungeons and Dragons, quinta edición, y que va apareciendo en muchos lugares. Y que en el módulo de aventura de Frost Maiden son ahondados muy fuerte y plantean cosas muy locas respecto de su capacidad de alterar el tiempo-espacio. Lo voy a dejar ahí para que pique la curiosidad, y en otra ocasión lo profundizaremos, pero hay algo importante que podría llegar a ser algo que desemboque en esta explicación narrativa dentro del universo de Dungeons and Dragons de la evolución de quinta edición. Así como lo fue, como bien explicó Fede, una explicación dentro del universo de Dungeons and Dragons, lo que hizo Vecna en el último módulo de segunda edición para el pasaje a tercera, es posible que haya otro cataclismo de multiverso que explique lo que va a suceder en 2024. Nada. Cositas. Lo otro que quería mencionar, que va tejiéndose también, que lo fui notando, es esta idea del primer mundo, que me sorprendí viendo una nota que habla de cómo el primer lugar en quinta edición que está planteado, el primer mundo, un primer mundo del cual se desprenden todos los demás mundos, es en el Tallas. Hay un apartado muy breve en la sección de conjuros que habla del primer mundo. Es desarrollado en el libro de Fizban del año pasado, que es espectacular, y lo desarrollan mucho más. Y lo voy a mechar con lo que sigue. Vamos a hablar de Journey Through the Radiant Citadel. Hace 3 semanas, si no me equivoco, luego de dar gratis el dossier de Vecna, ofrecieron gratis el primer capítulo del próximo libro a publicarse de Dungeons and Dragons, que es Journey Through the Radiant Citadel. Ese primer capítulo menciona el primer mundo como algo relevante, digamos, para todo lo que es el Radiant Citadel, el origen y cosas, digamos. Es muy interesante. Lo dejo ahí plantado en algo a desarrollar. Vecna. Los obeliscos de obsidiana y el primer mundo. Cosas que van creciendo para mí de cara a 2020. En el primer mundo, te vuelvo a lo primero que hablamos, va a haber dinosaurios. Te lo prometo, ¿eh? Tiene que haber. Va a haber dinosaurios. Tiene que haber dinosaurios. Y sí, Vecna montando un dinosaurio. Quiero ver eso. Cuando yo empecé a jugar en aquel momento, en el pasado, se lo conocía como el plano primero material. Ese era el nombre del que tiene el documento, el primer mundo. Mira. Y se menciona en otros lugares, como el plano primero material. Pathfinder lo tiene también, claro. El primer mundo. Es súper importante en Pathfinder. Es una idea que viene también de D&D vieja. No es que la inventan, pero está bueno que la retomen, y hay que ver cómo la reconceptualizan, ¿no? Que sí, siempre ellos le dan un giro en estas nuevas ediciones. De hecho, este primer mundo, a partir del Fizzband, sabemos, tiene mucha importancia todo lo que es dragones. Digamos que es la mitad del nombre del juego, ¿no? Como, totalmente. Supongo que ahí hay una
una pata importante para pensar el futuro de D&D. Aguante Calvil. Aguante toda esta visibilidad que está viendo. Y gracias por esta espectacular charla que estuvimos teniendo. Vamos a hablar un poquito de Radiant Citadel. Eso, lo anuncié, existió, se dio gratis este primer capítulo que da un puntapié de lo que es este setting, este escenario de campaña del Radiant Citadel, que es en el plano etéreo un diamante de proporciones gigantescas, de magia poderosa y misteriosa, que tiene un fósil de una criatura desconocida gigante, pero gigantesca, enrollado alrededor. Una criatura que se supone, no se sabe qué es, se enrolló en sus últimos años vinculándose a la magia de este diamante y se fosilizó ahí. Tiempo después, 27, si no me equivoco, civilizaciones distintas encontraron este lugar, este fósil, y decidieron asentarse ahí, tallando en el fósil una ciudad que es The Radiant Citadel, la Ciudadela Radiante, que tiene portales, que son gemas gigantes del tamaño de edificios, que conectan a distintas partes del plano material. A las distintas partes que conectan son a donde fueron asentados estos primeros pobladores, estas primeras civilizaciones. El manual que se viene en el 19 de julio desarrolla 13 de estas civilizaciones, da margen para desarrollar dos más con algunos materiales, si no me equivoco, y hay 12 que desaparecieron en la historia. Esta colonización de este fósil sucedió en un pasado remoto, y hay 12 civilizaciones que desaparecieron. ¿Qué pasa? La publicación de ese libro era para el 28, si no me equivoco, pero bueno, era para la semana pasada, básicamente. Se demoró por cuestiones de producción, de cadena de producción y de cosas, hasta este 19. Supongo que un poco para sostener el hype y para compensar el hecho de que no se publique en junio, liberaron gratis este primer capítulo, y también para generar también, ¿no?, como charla y contenido al respecto. Obvio, la primera gratis es un clásico. Bueno, primero esto. Junio fue un mes donde dieron dos cosas gratis: el dossier de Vecna y este primer capítulo, solamente teniendo una cuenta en D&D Beyond, que es la misma cuenta que se vincula con D&D Wizards, con la página oficial de Dungeons and Dragons. O sea que con una sola cuenta tenés acceso a las dos cosas. Hice un reel en mi Instagram hablando de todos los contenidos gratuitos que se pueden obtener desde la página oficial de Wizards of the Coast en español oficial. Tuve devoluciones de que fue muy útil, así que a cualquiera que le venga bien para empezar a jugar o para invitar a alguien, está eso. Y un detalle es que el DMs Guild, que mencionábamos hace un tiempo, que es este lugar vinculado a D&D, vinculado a Wizards of the Coast, donde se puede publicar contenido de terceros que legalmente aborda settings oficiales como Reinos Olvidados o Eberron y los libros básicos, a partir del mismo 19 que se publica Journey Through the Radiant Citadel, va a estar disponible ese setting para desarrollar contenido casero en DMs Guild. Es una ampliación de los contenidos sobre los que se puede hacer publicaciones de terceros. Eso por un lado. Y por otro lado, en paralelo también se van a liberar, se van a publicar gacetas hechas por los mismos creadores de Journey Through the Radiant Citadel, que van a ampliar el lore, la historia y lo que sabemos sobre este setting y los posibles encuentros que se puedan llegar a tener ahí. Todo esto respecto de Radiant Citadel. ¿Algo que les quede en la cabeza a ustedes? A mí lo que me parece brillante de esto es escrito todo por personas de color, entre ellas personas de color como las definen los estadounidenses, por Dios, ¿no?
entre ellas tenemos latinos. Sí. Es un libro que tiene una visión multicultural muy, muy interesante. Quiero ver cómo se refleja esto, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a todos, y me pongo por delante de todos en esto, a la fantasía medieval europea, tolkienista, ¿no? Ese setting medio con algunos elementos germánicos y no mucho más, ¿no? De vez en cuando le metemos samuráis y siempre lo hacemos mal, pero es como que todavía nos falta, ¿no? Tipo, un poquito de esto de ver, bueno, a ver, un poquito de cultura árabe, un poquito de cultura hindú, un poquito de cultura latina, de verdad, digo, profunda, ¿no? Mesoamericana, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo se puede mechar con D&D de formas interesantes? Va a ser muy interesante ver cómo lo abordan esto, ¿no? Las raíces nuestras mezcladas con este juego, puede ser muy potente eso, y abrir puertas, que es muy importante. Sí, esto es algo que hemos charlado con León en anteriores ediciones del Noticias y Dragones, y que de alguna manera lo mínimo que tenemos que tener son las antenas paradas para ver que esto no termine siendo tokenismo, básicamente. Totalmente. Pero por lo demás, y googleen, si no saben qué es tokenismo, es importante saberlo, en especial como latinoamericanos. es importante porque, de hecho, es un acercamiento adrede y entiendo que cuidado de todo lo que acabas de mencionar. De la intención de abordar la interculturalidad, sí, la diversidad, en muchos sentidos. Así que hay mucha expectativa. Muy similar a lo que dijiste vos, a mí lo que me interesa es ver la estructura de historia narrativa que nos van a presentar. ¿Van a ser el mismo tipo de aventuras? ¿Va a seguir la misma estructura de todos los otros libros? ¿O va a haber libertad en esa parte también? No solo en el lore que nos muestran, sino en la forma en la que van a construir las aventuras. Eso creo que sería interesante porque, de nuevo, como vos venías haciendo, estamos acostumbrados a esta forma, que es la que siempre hicieron ellos. ¿Eso va a cambiar, esa forma va a ser diferente? Es una de las preguntas que yo tengo. Sí, hay dos cosas al respecto que sabemos. Primero, que está anunciado y es una antología. Así como hablábamos de Tales from the Drowning Portal o Candlekeep o un montón. Lo cual significa que son aventuras que se pueden narrar independientemente en un mundo, de hecho son agnósticos de setting, es decir, se puede jugar en tu partida casera como en Reinos Olvidados. Claro. Pero algo importantísimo que lo hemos charlado, está bueno igual siempre recordarlo. Han mencionado que la construcción de esta publicación fue de mucho intercambio, de mucha vinculación entre los... de un trabajo en red entre los autores, básicamente. Entonces, ahí a mí me generó mucho hype, mucha expectativa, uh-huh, de que haya vínculos, de que hay cosas que aparecen en una aventura que son relevantes en otra. No lo suficiente como para que no se pueda correr esta otra independiente, pero sí lo suficiente como para que se pueda hacer una narración compleja, interesante, claro, y atrapadora. Totalmente. Si es que vale la palabra. Así que sí, hay un montón ahí para esperar. Totalmente. Esto de las antologías parece que le funcionó muy bien. Es algo de quinta edición que ya va. Tuvimos Tales from the Drowning Portal, tuvimos Candlekeep, tuvimos Soulmarch. ¿O alguna más? Ahora se viene Citadel. Citadel, ahora sería la cuarta. No recuerdo ninguna más que haya sido antología. Creo que salió. ¿Cuál, perdón? Strixhaven. No sé si las aventuras están. Bueno, algunas cosas así también. Y también algo que salió conjunto a Witchlight, que sacaron algo como tipo más de ese estilo. Pero se ve que les sirve. Y es muy interesante esto que creo que le dieron en el clavo, y volvemos un poquito a las encuestas, ¿no? De las que habíamos hablado, a cómo juega la gente, ¿no? ¿El estereotipo de D&D cuál es? Y si me preguntas a mí, yo te diría campaña larga, ¿no? De 1 a 20, y yo le meto muchos encuentros por día. Pero capaz, ¿no? Se dan cuenta que mucha gente dice, bueno, hago una aventura de acá, otra de acá, otra de acá, y capaz la campaña termina ahí. No quiero una mega campaña, ¿no? Y capaz la mayoría de gente juega así y se dan cuenta de esto. Y otra cosa que les permite evitar el hacer una antología, que es muy polémica, para bien y para mal, es que le discuten mucho a Wizards en las campañas largas, y ellos lo han dicho ellos mismos, ¿eh?
que ellos, como saben que las campañas las compra gente que no las corre, las escriben para que se lean y no para que sean fáciles de jugar, ¿no? Y ha habido muchas críticas, por ejemplo, a la primera versión de... dejando de lado las críticas por temas de, culturales que tocaron jodidos, ¿no? Pero digo, la primera campaña de Curse of Strahd, ¿no? Sí. Fue muy criticada las primeras ediciones porque te tiraba plot twists cuando pasaban y no cuando el DM los tenía que saber, ¿no? Tipo, había cosas de la campaña que era, ah, che, en esta habitación está tal cosa, que te va a cambiar toda la campaña y te lo acabo de decir ahora, ¿no? Entonces... es como medio y se los preguntaron y lo ha dicho propia gente de Wizards, sí, nosotros sabemos que de la gente que compra estas aventuras la inmensa mayoría las lee como novela. Claro. Es rarísimo, ¿eh? Pero te lo dicen, la inmensa mayoría no las juega y se venden igual, las leen como novela y las escribimos en prosa, ¿no? No las escribimos pensando en que sean súper eficientes de correr, ¿no? La antología te protege esto, sí. De hecho, más allá de que se lean como novelas, me imagino, o por lo menos entiendo y es lo que veo, y capaz que nada que ver, pero que no se leen como novelas por el disfrute en sí. Además de eso, se leen como material para extraer para mi partida. Obvio, ¿no? Sí, totalmente. Una de las imágenes que se me vienen a la cabeza cuando digo el arquetipo de D&D. Campaña larga, de 1 a 20, magia y espadas. Totalmente. En el mundo inventado por yo y mis amigues. Claro. Totalmente. Yo soy esa persona que lee las aventuras y no las corre, digamos, y juego todo homebrew. Pero extraigo muchas ideas de ahí. Y recomiendo a cualquier persona que juegue que agarre un módulo y lo lea, porque es súper útil. Le van a sacar un montón de inspiración. Además, si en el futuro se quieren hacer algún tipo de módulo escrito. Son todas buenas bases para empezar. Totalmente. Muchos de estos escritores, perdón que te interrumpa un segundito, León, son escritores del DMs Guild. De hecho, claro. Yo tuve la suerte de ser becado en un curso que lo da Ashley Warren, que ella era escritora de aventuras de D&D en el DMs Guild y terminó trabajando en Realms of the Frostmaiden. Es muy común esto. Obviamente, poca gente la que pega ese salto, ¿no? Pero pasa esto. Wizard sabe aprovechar ese talento que tiene casi regalado, ¿no? Digo, sí. De gente que le apasiona el juego. Voy a aprovechar que mencionaste DMs Guild para salir un poquito de Radiant Citadel, ir cerrando un poco este momento y mencionar una noticia que también tiene que ver con D&D y la actualidad y el futuro. DMs Guild, que es este lugar donde se pueden conseguir libros de terceros, o incluso libros de Wizard, pero que no son los libros oficiales. Por ejemplo, cuando salió la aventura de Witchlight, a la par salió un PDF que se podía descargar ahí, que lo hicieron en un par de aventuras, que ahondaba en el setting. Digamos, uno tiene un mapa para jugar en el Feywild, en... Este PDF extra que está en DMs Guild y está producido por la gente de Dungeons and Dragons. Se llama Domains of the Light. Son los dominios del Light. ¿Cómo sería The Light? Placer. Que es la contraparte de los dominios de Dread. De los dominios del Shadow. Digamos, así como. El Feywild es un espejo del Shadowfell, tiene sus propios dominios. De hecho, en uno de esos dominios sucede la aventura de Witchlight. Bueno, para no dispersarme mucho. Eso mismo entiendo que van a hacer con Radiant Citadel. Van a publicar contenido que amplía, hecho por los mismos autores de Radiant Citadel, en DMs Guild. Pero aparte de eso, DMs Guild anunció un convenio, un acuerdo con Roll20, en el cual Roll20, recordemos, es una mesa de juego virtual, un VTT, Virtual Tabletop, en el cual, que es el que usan muchos, supongo. Tomate, ustedes usan eso, ¿no? Y somos embajadores de Roll20, claro. Sí, así que aguante Roll20, lo tengo que decir. ¿Sí? Pistola en la cabeza, no. Se usa. Es lo que usan muchos, creo que el más, si no es el más, es
uno de los más populares, en los cuales se puede ver una partida, digamos, se puede poner, este es mi personaje, acá está el villano, este es el entorno, pones un mapa y se mueven por acá, por allá. Es una de las herramientas casi indispensables para jugar con mapa por vía digital. En la pandemia fue un crecimiento exponencial el que tuvo Roll20. Vos cuando entras a Roll20 podés acceder a comprar libros que tienen materiales que monstruos o imágenes que podés descargarte comprándolos para usarlos en tu mesa de juego. A partir de este convenio que tuvo Roll20 con DMs Guild, lo que compres en DMs Guild va a poder ser accesible en Roll20. Entonces, bien, si vas a el compendio de monstruos de Cobalt Press que venden en DMs Guild, Cobalt Press es una de las empresas más grandes que generan contenido de terceros, third party, de Dungeons and Dragons. Muy buen contenido, por cierto. Compras ese manual de monstruos y de repente lo podés usar en Roll20. Digamos, puedes tener acceso a materiales de ese manual en Roll20 y no teniendo que tener 20 cosas abiertas, sino solo de Roll20. Bueno, este acuerdo es un acuerdo similar al que tenía DMs Guild con Fantasy Grounds, que es otro virtual tabletop. Pero eso amplía el horizonte de lo accesible por Dungeons and Dragons en las mesas virtuales, que es la única herramienta virtual que no tiene oficialmente propia. Dungeons and Dragons. Por ahora. Sí, por sí, ahora. Sí. Yo creo que se le viene la noche a todos, ¿eh? Sí. La compra de D&D Beyond viene después. No nos olvidemos, es más, deme un segundo. Sí. Mientras comento. Hay mucho que se habla respecto de D&D comprando Roll20. D&D no. Difícilmente D&D compre Roll20. Manual de cuarta edición. Y coincido. Manual de cuarta edición, ¿eh? Guía al Dungeon Master. Esto nunca pasó, y es terrible la historia, porque hubo un homicidio, suicidio involucrado en el medio. Se anunciaba una virtual tabletop que iba a tener D&D. Estaba en el manual que iba a salir esto. Esto no lo abandona Wizards. Esto lo pospuso. Para mí viene. Yo tiro eso. Es anuncio. Roll20 y DMs Guild. Acuerdo importante de todo esto que acabamos de hacer. Esto va a traer como muchas cuestiones, digamos. Se va a poder seguir comprando los manuales en Roll20 o en las otras plataformas que está ahora. Lo que ya compré va a ser un caos. Probablemente lo que pase es que D&D o Wizard diga, bueno, sí, lo van a poder usar un rato hasta que, digamos, van cerrando el cuello de botella, haciéndose las personas más importantes en lo que es el D&D en online. Y tiene sentido porque así funcionan las empresas, digamos, y así funciona hacer dinero. Hay que ver qué tanto les conviene centralizar en eso. Porque la compra de D&D Beyond fue estratégica porque D&D Beyond ya era el más grande, digamos. En lo que hacía, ¿no? Herramientas virtuales, digitales y acceso a libros. Claro. Digitales. Pero mesas virtuales hay muchas. Y no sé si le conviene quitarle la licencia para tener su propia mesa virtual. Hay ahí un montón de cosas que tienen que evaluar que me exceden porque no soy empresario. Sí. Pero hay cosas que hasta un ñato como yo es capaz de identificar que es mucho más complicado. Es muy complicado simplificarlo diciendo, ah, no, D&D va a ser una mesa virtual y listo. Y el resto que se pudran. No, siento difícil. Que es como que puede pasar como los servicios de streaming. Si hace eso. Totalmente. Lo último que quiere una empresa que quiere ganar guita. Sí. Totalmente. Bueno. Igual teniendo D&D Beyond es muy potente, ¿no? Porque pensá que sería la única mesa virtual hecha para un juego. Sí. No existe eso, ¿eh? No, lo único que se me ocurre que podría ser estratégico sería hacer una mesa virtual simplificadísima, introductoria, que después te derive a otras posibles mesas virtuales como Roll20, Fantasy Grounds, Old Bear Rodeo, no sé.
Es la única alternativa que se me ocurrió así, pero capaz que estoy diciendo una pavada, una gansada que no tiene nada que ver. No, acá es absoluta especulación, ¿eh? No, absolutamente, hablemos sin saber, por favor. Sí. Para mí van a tomar control de todo y es lo que corresponde. Es lo que yo haría, digamos. No lo haría instantáneo, va a ser gradual. Pero bueno. Bueno, y saludamos a nuestros señores de Wizards. Es que lo que decía tipo el servicio de streaming, ¿no? Como que salió Netflix. Bueno, ahora todos quieren un servicio de streaming y tenés 25 mil millones de servicios de streaming. Ta, ta, ta. Sí, no te preocupes. 717, nosotros también estamos hablando de cosas que probablemente no entendemos. Sí, justo llegaste a esta parte. Acá somos hoy, ahora, en este momento, todos jefes de marketing de Wizards of the Coast. El mismo puesto ocupamos los tres. Escuchame, Jeremy. No, bueno. No me quiero extender mucho más. Voy a mencionar las cosas que podemos esperar de este mes. Dale. Se va a publicar Radiant Citadel el 19. Bien. Bien. Ya hay muchos videos en la página de YouTube entrevistando autores de las distintas aventuras. No de todas, pero sí de distintas aventuras. Se publicó una. O se, no, creo que se va a publicar. Van a correr una aventura de estas, como one shot, con personalidades estelares del tamaño de Matt Mercer, de Amy. Se me fue la cara visible de D&D Beyond. Nosotros. De D&D Beyond. Ah, no, Bueno, nada que ver, malísimo. conocidos. Sí. Van a jugar una campaña, una aventura de Journey Through the Radiant Ah, sí. Detalle importantísimo eso, perdón, seguí hablando. Citadel. Sí. Dale, dale. No, iba a pasar de tema No, esa campaña, de hecho, está escrita por un mexicano. Sí. Súper importante. Sí, The Fiend of the Hollow Mind, si no me equivoco. Interesantísimo. Y de hecho creo que sobre esa aventura hay una entrevista en inglés en la página de YouTube de Dungeons and Dragons. Pero si no entiendo mal, los subtítulos traducidos automáticamente funcionan bastante bien. Con lo que es términos específicos del juego, digamos, ¿cómo se dice? Terminología específica. Técnica, casi, ¿no? Sí. Terminología técnica de Dungeons and Dragons, digo, cuando uno dice acción en D&D, es una cosa muy específica, no es hacer algo. Tal cual. Bueno, más allá de esas terminologías técnicas, funcionan bastante bien los subtítulos traducidos automáticamente en YouTube. Así que si alguien lo quiere ver, está ahí. Otra cosa, el 19, Radiant Citadel. Y sabemos que el Spelljammer Academy, que es una aventura que creo que es de niveles 1 a 5, introductoria para el setting, para el escenario de campaña de Spelljammer, va a ser liberado gratis en la librería, en la biblioteca de Dungeons and Dragons este mes. Fue una de las cosas que anunciaron en el D&D Direct. Así como liberaron un bestiario con 10 monstruos de Spelljammer, que es este escenario espacial de Dungeons and Dragons. Y eso es actualmente parte de la librería de la biblioteca gratis de Dungeons and Dragons. Esta aventura introductoria va a formar parte de esta biblioteca y va a ser accesible para todo el mundo. Y va a ser una introducción a este setting que se viene con un formato nuevo para quinta edición, que es una caja con un póster gigante. Una pantalla de DM temática con un montón de información específica de, no sé, naves, encuentros en el espacio y cosas así, y tres libros. Este setting con esta caja se va a publicar el 16 de agosto. Así que Spelljammer Academy, que es la introducción, va a ser en julio, así como también lo va a hacer Radiant Citadel, la próxima publicación. Eso por lo pronto. Un montón. Un montón. Un montón. Y vimos. Estos son todas las noticias de este mes. Falta de la película Ok. y falta de Hasbro.
Pero eso lo podemos mencionar muy ligeramente. Bueno, dale. Sobre la película, vamos a sabemos un poquito, que es que se menciona en los créditos a una persona que es de Tai, que en Reinos Olvidados, en Faerun, es este reino, esta dictadura de magos rojos, del culto de los magos rojos, que es como una magocracia dictatorial bélica. Si me equivoco, corríjame, digamos, pero... No, está re bien, y de hecho le voy a decir a Sham Gala, que está ahí, que juega en nuestra Liga de Aventuras, que le preste atención a esto, porque puede llegar a haber alguna aventura de este mes donde haya magos rojos. Así que tenemos un... Bueno, aparece en los créditos listada una persona como madre proveniente de Tai, digamos. O sea, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, aparece como... otra persona en los créditos como Tabaxi. ¿Qué sucede? Estas dos cosas nos dan la pauta de que le van a dar mucha cabida, pero al menos aparecen cosas específicas del lore, del universo de Faerun y de los Reinos Olvidados en la película. Desarrollado, supongo, interesantemente, porque con la tecnología de hoy hacer un Tabaxi debe ser muy interesante. ¿No? Con todo lo que es CGI, con todo lo que hay. Mientras no sea como el musical de Cats. Total. ¿Se puede hacer bien o se puede hacer mal? Pues yo no sé. Yo no quiero. No me des esperanzas con la película. Volviendo a los antecedentes audiovisuales de D&D. Bueno, nada. Quería mencionar. Aparecen estas dos cosas. Tengo mucha fe igual, Aparece mencionado Tai y aparece mencionado que hay Tabaxis. Esto al menos nos da la pauta de que quienes lo hicieron desarrollaron un poco del lore del mundo de Faerun, de la historia de Faerun y de lo que existe ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, se va a hacer en la Comic Con de San Diego, ahí en Estados Unidos. La Comic Con es se me fue ahora la palabra. Convención. Una convención muy importante de cultura nerd y geek. Y va a participar ahí un stand grande, con mucha presencia y con muchos paneles de la película, que es Dungeons and Dragons Honor Among Thieves, Honor entre ladrones. Sí. Es esperable que esta participación, que creo que va a ser el 20 algo, si no me equivoco, 26, no importa, de este mes, anuncien cosas, hablen de... Desarrollen mucho más de qué va a ser esta película, que se estrena el 3 de marzo del año que viene. Hay un montón de tiempo. Sí. Hay un montón de tiempo. Yo no quiero que se trate sobre ladrones. La primera película de D&D fue sobre ladrones. No hace falta. Hay otras clases. Hay un montón más de clases. Terrible. Pero bueno. Es terrible. Ya el nombre me hace acordar a Uncharted. O sea, algo así, siento que claro, que va por ese lado. A Thief's End. Pero bueno. Bueno, eso sobre la película. Y ahora, si les parece, pasamos por último y para cerrar a lo que nos convoca a nosotros, señores chusmas, el metajuego. Esto que sucede más allá del juego específico de D&D, que es... Repaso rápido. D&D es propiedad de Wizards of the Coast, que a su vez es una empresa que es propiedad de Hasbro, la gran productora del juguete. Hasbro tiene una junta directiva en la cual venían pasando varias cosas. Si quieren saber qué son las cosas que venían pasando, las hemos comentado en los últimos Noticias y Dragones que he hecho y están subidos a YouTube de la Taberna de Rol. Pero básicamente había un grupo de inversionistas que lo último que pidieron fue reemplazar a 3 miembros de la junta directiva de Hasbro por 3 que proponían ellos. En una votación que se hizo este mes pasado. Y lo que ellos decían mucho, una de las cosas que criticaban fuerte era: Wizards of the Coast tiene que tener más independencia, más autonomía dentro de Hasbro. Es nuestra gallina de los huevos de oro y necesita
volar libre. Necesita más peso, más importancia. Los que ya estaban en Hasbro dicen, le estamos dando todo el peso y la importancia que duda. Esta es la discusión que estaba sucediendo. Y las gallinas no vuelan, le dijeron. Así que se terminó, chicos. Eso es lo que venía. En resumen, les cuento, me contó mi vecina el otro día. No, mentira, lo vi en una nota. Se dio la votación. Y quienes proponían esto y venían haciendo todas estas movidas y este quilombo, perdieron. Básicamente, no lograron reemplazar a los tres miembros de la junta. Entonces, todas las propuestas y las críticas que venían haciendo terminaron en la nada. Por lo menos, por ahora. A todo punto y aparte, ahora si quieren comentar algo al respecto, se los dejo. Pero de todo lo que hablamos en mi Instagram, en las destacadas en las que lo menciono, tengo links a todas las notas o videos de los que saco la información. Por si alguien quiere consultar las fuentes, ahí están disponibles. Páralo. Y ahora eso, si quieren abrir el momento chusmerío tras las bambalinas de Hasbro, bienvenidos sean. Yo no mucho de los chismes, pero ahora quiero saber, digamos, cómo es la vida de estas personas después de haber perdido, digamos, ¿no? ¿Cómo es volver a la oficina después de intentar, tipo, bajar a tu jefe, ¿no? Y esas cosas. Suena un lugar divertido para estar mirándolo desde la tele, digamos. The Office. Sí. Llegó William Moreno a la convención de accionistas y puso dos guanteletes de hierro sobre la mesa. Y dijo, muchachos, acá se soluciona así. Se terminó todo. Bueno. Todo esto lo habían generado un grupo de inversionistas. Sí. Hay cosas empresariales que, obviamente, el disclaimer de siempre... Yo no estudié al respecto de dinámicas empresariales, no sé de marketing, no sé de economía, digamos, de empresas. Sé lo que leo en las notas y lo que investigo. Si les sirve, espectacular. Si quieren profundizar, ya dije dónde están las fuentes. Bienvenidos sean, y si se enteran de algo extra, por favor comuníquenmelo, porque eso, quiero abrir toda esta charla al público, junto con mis dos espectaculares acompañantes de esta fecha, con quienes nos hemos extendido mucho. Espero que sea como la mierda. Vamos a tener que recién charlamos por privado de, bueno, este fue el primer programa. Sospechábamos que íbamos a hacer así de alguna manera, porque ninguno sabía qué iba a pasar o cuánto nos íbamos a extender. Tal vez los próximos programas tengan un formato más definido, vamos a intentar. Pero si no nos queda nada más para charlar, podemos ir cerrando, ¿les parece? Por supuesto. Adelante. No tengo nada más en la lista de noticias que se me haya pasado por alto. Se espera mucho para el próximo mes, que se manijee mucho Radiant Citadel hasta que se publique, y que a partir de ahí bombardeo de Spelljammer. Probablemente contenido gratuito de Spelljammer, además de Spelljammer Academy. Nada, habrá que ver, porque... lo vienen haciendo bastante. Mi recomendación para cualquiera que haya llegado tan lejos, primero que nada, gracias. Esperamos, seguro que coinciden conmigo, que les haya venido bien, que les hayan disfrutado. Y gracias por ser parte. Agradezco profundamente a la Taberna de Rol por abrirme este lugarcito y a Fede por sumarse. A León participar desde el vamos. Por supuesto. Y lo único que quiero darle a todo el mundo que le interese Dungeons and Dragons es que sea una cuenta gratuita que no le cuesta nada en D&D Beyond para poder tener acceso y acumular todas las cositas gratis que vienen dando, porque son espectaculares, muchas. Y aunque no sean espectaculares, nada, sirven. Para algo las van a hacer. Esa era mi recomendación. Por lo que a mí respecta, muchas gracias y buenas noches. Te dejo todo en sus manos. No sé, Fede, si querés decir que te... No, solo agradecer el espacio. Me parece que estuvo muy copado. Obviamente nos fuimos a la mierda en duración. Vamos a tener que limitarnos un poco más en lo que toquemos seguramente. Pero bueno, es el precio por hacer una charla tan interesante, supongo. Sí, y bueno, realmente gracias a ustedes dos. Fue un gusto compartirlo. Está buenísimo que exista este espacio.
así de colaboración de multiproyecto. Esto se, para todas las personas que nos están viendo, esto lo pretendemos hacer todos los meses, todos el primer miércoles de cada mes, y compartir esto entre los tres proyectos que están acá presentes. Y por si no se notó, si bien vamos a dar noticias sobre ID, vamos a divagar un poco sobre esas noticias, tratando de usarlas de margen para cualquier verborragia irregular que se nos ocurra. Pero ese es el programa que venimos a presentarles y esperamos que realmente les guste y les llame la atención. Y si tienen más cosas para compartirnos, mándensela a Puel, así la charlamos el próximo mes. Voy a dar unos anuncios rápido. De nuevo, chicos, muchas gracias por participar. Y salió genial este programa, no importa el tiempo. Así que voy a ir rápido a los anuncios de cierre. Y no se vayan, porque después vamos a ir al outro y a alguien le vamos a hacer raid y eso le va a dar puntos. Si son personas que no siguen el canal, los puntos los pueden usar para comprarme inspiración a mí. Este viernes vamos a estar estrenando el taller de creación de juegos de rol, el que hicimos vivo, el último que hicimos en vivo el mes pasado. Y estuvo re bueno, hicimos una cosa re copada, que es buscarle el corazón al juego, lo que lo hace especial. Estuvo genial eso. El sábado va a estar el diferido de este programa, para que puedan verlo, si no se perdieron aparte, si se quedaron dormidos cuando empezamos a hablar de cualquier cosa y después se despertaron y quieren saber de qué se trata, va a estar ahí. Esperamos que les guste, realmente esperamos que les guste. El domingo tenemos el video semanal, es para ustedes, va a estar buenísimo también. Por lo menos disfruté mucho grabarlo, eso me gustó. Y mañana tenemos a Nurem a las 7:30 de la tarde argentina y eso es todo. Muchas gracias a ustedes y a la gente que nos está acompañando. Chao.